Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en veranillo de San Juan. Así que mirá por las ropas de Perry y Eli antes de empezar, porque hay muchísimas cosas de qué hablar, pero quiero que mires un poquito, media estación, ¿eh? Y así te podés sacar el saco, la campera, y te quedas con esta ropa estupenda de Perry Eli. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Enrique. Buenas noches. Domingo 25 de junio del año 2017. Realmente muchos temas en agenda que queremos compartir con la audiencia. Agradeciendo como todos los domingos a Perry Ellis, segundo nivel del Shopping del Sol, y por supuesto comunicándonos toda la producción, todo el equipo de trabajo con la mejor compañía del país que está cumpliendo 25 años. Así que un saludo afectuoso a nuestros grandes amigos de Tigo que están de celebración, es la primera red de comunicación desplegada en el país. Totalmente. Un trabajo fantástico y por supuesto la red más rápida en telefonía móvil e internet del Paraguay. Así que muchísimas gracias. También agradezco así rápidamente a Vitapam, panadería, roticería y confitería, que ofrece, como todos los domingos, un servicio de catering de primer nivel. Y quiero recordarte el número. Desde 1992, dedicados a ofrecerte el sabor, el mejor sabor, por supuesto, a todos sus clientes. Muchas gracias a Vitapam. Bueno, el viernes, estimados amigos, Carlos, el señor presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, mostró una vez más, por si hubiera alguna duda, hay alguien todavía duda, su férrea convicción fascista y que es un peligro para la democracia paraguaya su permanencia en el poder. Señaló, muy suelto de cuerpo el señor presidente, que los periodistas críticos con su violación de la Constitución tenían que estar en emboscada con Steven Patrón, un muchacho del Partido Liberal Radical Auténtico que está injustamente preso con un proceso viciado de arriba abajo. Cartes dijo que Óscar Acosta y Menchi, sin mencionarlos, deberían estar con Steven Patrón, y supongo yo que en la cabeza del señor Cartes, en las mismas condiciones de violaciones de derechos que sufre el preso político Steven Patrón. En fin. Sí, fue durante un discurso político pronunciado por el presidente de la República, Emín Aguazú, y lo preocupante de todo esto es que la amenaza llegue desde el primero del Ejecutivo, que sabemos no solo maneja este poder del Estado, sino también tiene aislada a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Es ahí donde, se nos para todos los pelos y en definitiva nos preguntamos por qué actúa de esta forma Horacio Cartes. Y para resumirlo en pocas palabras, porque vamos a hablar con una de las personas directamente mencionadas por el presidente de la República, aunque no lo hizo con nombre y apellido. Pero es claro que son... Horacio Cartes está molesto porque la ciudadanía entera frenó este proyecto de avasallar contra las instituciones. De hecho, lo iniciaron en el Senado, quisieron continuar en la Cámara de Diputados. Recientemente se aprueba esa sesión en la Cámara de Senadores vía acuerdo con el Frente Guazú. Y lo que está haciendo Horacio Cartes en estos momentos es vengarse de todas las personas que hicieron su trabajo. Pero yo podría decir, Enrique, que si la clase política y principalmente un presidente sinvergüenza que no tiene ninguna atadura con ningún concepto democrático te critica y te amenaza, es porque estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo bien la cosa. Estás haciendo un buen trabajo y eso le molesta al poder. Así que Menchi Barrocanal, Óscar Acosta, tienen que estar por lo menos felices desde ese punto de vista, aunque yo entiendo también que temerosos por todo ese manejo estatal que tiene el presidente de la República y todos los tentáculos en la justicia también. Cartes nos está convirtiendo rápidamente en un remedo del sur de Nicolás Maduro. Pero bueno, ¿teníamos nosotros comunicación con Menchi? Sí. ¿Está ella en línea? Hola Enrique, hola Carlos, ¿cómo están? Hola Menchi. Bueno, de abuela Domingo, todavía haciéndome cargo de los más pequeñitos de la casa. Estamos bien. Estoy hablando con ustedes. Muchísimas gracias Menchi. En primer lugar, nuestra más completa, absoluta, incondicional solidaridad. Pero en segundo lugar, lo que queríamos obtener un poco de tu parte es una reflexión sobre esto que les está afectando ahora en forma muy directa, ¿verdad?
Vos sabés que cuando escuché el viernes, Enrique, Carlos, audiencia, las palabras del presidente, de verdad quedé otra vez como detenida en el tiempo. Dije, esto ya pasó, esto ya se acabó de alguna manera, ¿verdad? O sea, cuando él mismo decía que después de una reflexión había llegado a la conclusión de que ya no iba a insistir en su idea reeleccionista, ¿verdad? Pero no, evidentemente la herida es muy profunda, es un hombre que de hecho no reflexiona, es un hombre que podemos decir a estas alturas está vacío de conceptos republicanos, entonces como no entiende el tema este de la división de poderes, algo tan básico y elemental que debería manejarlo al dedillo un presidente de la República, entonces entra en este tipo de cuestiones que de nuevo nos plantean un peligro realmente, un peligro para esta débil democracia que todavía nos cuesta mucho terminar de construirla, ¿verdad? El presidente de la República no entiende que nosotros desde la prensa intentamos ayudar de alguna manera a construir ciudadanía, eso es lo que hacemos. Nosotros no tenemos ningún interés político partidario, no nos vamos a meter a la política, no queremos ningún cargo, no hemos nunca tenido un trato con el Estado, ni administrado por Cartes, ni administrado por los anteriores gobernantes. Somos dos personas que hace, en mi caso, 35 años, cumplo este año de estar en los medios, en el caso de Oscar creo que un poco más todavía. Venimos trabajando honesta, clara y transparentemente, mostrándole a la gente lo que pensamos, lo que sentimos, lo decimos, sin estar atados a ningún interés espurio de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, no respondemos a ninguna facción que tendríamos derecho a hacerlo, si de última querríamos, pero no nos interesa eso. Estamos en medio de comunicación y desde ahí opinamos. Y opinamos simplemente aferrados a algo que todos tendríamos que estar aferrados, y él en particular encabezando, que es la Constitución Nacional. Así. Simplemente eso. Y cuando vos ponés el punto ahí y decís, señores, esto no se puede hacer porque constitucionalmente no está permitido, entonces empiezan a rasgarse las vestiduras y a inventar fantasmas y a inventar historias y a inventar cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Y evidentemente el presidente de la República no puede sanar esa herida, ¿verdad? Queda evidenciado lo que pasó con Steven Patrón, que lo dijimos también en la radio, es muy evidente lo que se hizo con ese chico. O de vuelta el día viernes ni siquiera tuvieron en cuenta el pedido de la defensa, entre paréntesis, sí, de cambiar la carátula, y de hecho la Fiscalía no ha aprobado absolutamente nada, ¿verdad? Pero aún así él está en emboscada, con fianzas que se han ofrecido para dejar en claro que no hay ningún ningún intento de fuga de parte de Steven Patrón, pero no, el chico está de vuelta en emboscada. Y él lo pidió públicamente. Entonces, lo que preocupa es que queda cada vez más evidenciado que él maneja el Ministerio Público y que él maneja el Poder Judicial, Enrique Carlos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lo que hoy con Oscar decíamos, nos sentimos como en libertad condicional. Esa es la sensación que tenemos, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en ir a, si la justicia nos convoca, si el Ministerio Público nos llama, y vamos a irnos con lo que tenemos puesto, y vamos a irnos a lo mejor con una copia que nos pueda hacer el canal de lo que fue nuestro trabajo de ese día 31 de marzo, de tantas horas en televisión, y nada más, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Hemos hecho simplemente un trabajo periodístico en donde no solamente relatamos lo que pasaba, sino también opinábamos sobre lo que estaba pasando. Claro. Ese derecho lo tenemos garantizado constitucionalmente, así que no sé dónde está el problema del señor Cartes. De verdad, asombra, asusta, porque alguien debería decirle a este buen hombre que esto no está bien, que esto no se puede hacer, que no puede pedir cárcel para periodistas que opinan algo que a él no le gusta, simplemente. Exacto. ¿Verdad? Y que no es, ni siquiera se trata de una opinión así azarosa, se trata de una opinión fundada en lo que dice nuestra Carta Magna, nuestro contrato social, el que deberíamos respetar todos los paraguayos. Tal cual. Como, Menchi, bueno, las cosas no son así, entonces apelan a estos recursos bajos. Ahora, una cosa que me llamó la atención, sí, cuando escuché y vi el material el día viernes, me llamó la atención que después de hacer este pedido,
No hubo un solo aplauso al presidente de la República. Yo ya me veía venir una serie de vítores. Perdóname, pero antes de que Carlos te haga la pregunta, pero si por favor, si vos alquilás la audiencia no sabe cuándo aplaudir, salvo que el director le diga. Así que no te preocupes. Tal cual. Menchi, yo quería insistir un poco en esto que estabas planteando, porque me parece fundamental. Decías que no tienen miedo de ir a la justicia y aclarar lo que tengan que aclarar. Yo creo que ese es, podría ser, ¿por qué no?, el siguiente paso. Horacio Cartes instruye públicamente al Ministerio Público en lo que debe hacer y cómo debe actuar. No es la primera vez que le están cargando una responsabilidad que ustedes no tienen sobre lo que ocurrió en esos días tan trágicos para nuestra democracia. Pero ustedes están esperando una imputación, Menchi. Y ya la estábamos esperando hace rato, en realidad. Les digo la verdad, después de aquellos incidentes el 31 de marzo, cuando, acuérdense ustedes, después de que él estuviera en compañía de seccionaleros en Burbisaroga, salió aquel comunicado donde nos responsabilizaban a Oscar, a mí y a Santiago González de instigar a la violencia. Ya en ese momento esperábamos. Y de hecho, después, en varias oportunidades, tanto la senadora Lina Samaniego como otros representantes del garquismo hicieron alusión con nombre y apellido, ¿verdad? Y entonces volvimos a esperar, ¿verdad? Y sí, de alguna manera es como que eso quedó así como detenido, porque bueno, parecía como que la cosa se había calmado y que estaban finalmente mirando para otro lado y ya resignados a la situación, pero siempre estuvimos pensando en esa posibilidad, ¿verdad? Y sobre todo viendo cómo se maneja nuestro Ministerio Público, ¿verdad? Y algunos jueces, o muchos de ellos. Entonces, uno siempre está, de alguna manera, como esperando que se pueda inventar algún proceso, ¿verdad? Pero acá nos vamos a quedar. Nosotros no tenemos otro lugar a donde ir, nosotros vivimos de lo que trabajamos, así que acá estamos. Si quieren venir a buscarnos, si quieren convocarnos a una testifical, a una indagatoria, a lo que nos vamos a presentar. Y si Horacio Cartes decide que yo me tengo que ir al Buen Pastor, y me voy a ir al Buen Pastor. Y desde ahí lo voy a seguir peleando. Voy a hacer algún programa de radio, de televisión, con las amigas que están ahí recluidas. Y vamos a seguir diciendo lo que pensamos. No nos vamos a callar. Porque no nos callamos antes, no nos vamos a callar ahora. Así y entonces mismo. La gente tiene que saber que uno es consecuente, que uno es coherente. ¿Sí? Lo único que tengo a los 55 años de edad es mi coherencia, y entonces nadie me la va a sacar. Vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace tiempo, sin cagarle a nadie, sin recibir ningún dinero de nadie. Nosotros somos dos personas libres de opinar, absolutamente libres de opinar. Llevo casi 20 años en la empresa donde estoy, jamás me llamó nadie, pero nadie a decirme: Menchi, no digas esto, Menchi, no opines así, Menchi, no pienses de tal manera. Nunca me dieron una línea, nunca me bajaron una línea para decirme: de esto no hables. Y he hablado de muchas cosas y muchas veces he molestado, porque no solamente al señor Horacio Cartes, a muchos otros sectores, cuando mis opiniones son contrarias a esos sectores fácticos, igual las digo, ¿verdad? Y por eso, y hoy les digo esto, muchachos, por eso, cuando se estaba por dictar la sentencia contra los presos de Curuguatú, también me puse a favor de ellos, porque esta justicia paraguaya nunca pudo probar quién disparó a quién. Y cuando vos le estás acusando a alguien de un crimen, tenés que probar la responsabilidad personal de la persona. Nunca se probó eso en este juicio. Es verdad. Este juicio también estuvo viciado de nulidad. Y por eso me puse del lado de ellos, porque dije: nos puede pasar a cualquiera. Así mismo. Y hoy lo estamos comprobando. Hoy lo estamos comprobando. Menchi, queremos enviarte a vos, vuelvo a reiterarte nuestra más completa solidaridad, a Oscar. Y por supuesto que estamos con ustedes. Y como te acordarás de nuestra época estudiantil, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Así que gracias, Enrique. Un gran abrazo, Menchi. Ande para ustedes dos también. Sí, sí. Hasta pronto. Mercedes Barrio Canal, periodista de Telefuturo y de Radio Monumental. Respondiendo un poco a las amenazas abiertas del presidente de la República, y como estábamos diciendo, lo peligroso es que Horacio Cartes hoy maneja el Ministerio Público. Y que en el caso de Steven Patrón,
y en los otros casos que está investigando, entre comillas, la Fiscalía, hubo una instrucción del presidente de la República, bien podría ocurrir también esto en el caso de Oscar y Menchi. Sí, señor. Y se puede dar tranquilamente una imputación sin ningún elemento. Nosotros estamos sin trabajo en radio por culpa de Carter. Exacto. Así que, bueno. Entre paréntesis. Yo sé que nos están apurando porque ya están nuestros invitados acá. Yesa me está mirando ya para matarme. Pero voy a leer un poema, estimados amigos, de 3 líneas. Porque desde el viernes hasta hoy, estimado amigo, a mí me asombró el silencio de muchos periodistas. Grandes nombres que están aprisionados en el grupo Cartes y que se quedaron muditos. Y este es un poema muy famoso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas. Y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas. Y no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos. Y no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí. Y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Este es un poema muy famoso de Martin Niemöller, que después Bertolt Brecht puso en un libro que se llama El Camino. Y a esos periodistas que ahora están mudos, mientras Cartes quiere mandar a la cárcel a los críticos, les va a pasar esto mismo, así como le pasó a todos los alemanes. Nada, era eso, Carlos. Y claro, entramos en esos temas. Tal cual, porque cuando el sistema no funciona, cualquiera de nosotros puede ser una víctima, como bien decía Menchi. Vamos a presentar nuestro primer tema de la noche, Outsiders Mediáticos. Se habrán enterado de algunos nombres que están circulando dentro de la política nacional. Ya hay algunas experiencias exitosas. Vamos a abordar esto como nuestro primer tema de la noche y presentar a 2 personas que están queriendo participar en las elecciones del 2018 como candidatos. Nos van a contar algunos de sus planes también, eso un poquito más adelante. Ya saludo al concejal del Partido Colorado, Óscar Nenecho Rodríguez, uno de los casos de éxito, podríamos decir, porque sí, es un mediático que llegó a la política de hoy, está en un cargo electivo. ¿Cómo estás, concejal? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlito, para vos, Enrique, un placer compartir. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Pero muy bien, gracias a Dios. Y a los... No puedo presentar, si no voy a hacer yo tu papel, ¿verdad? Yo les voy a presentar, yo les digo... Entonces... Ayesa Fruto, gusto estar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, el gusto es mío. Carlos, ¿cómo están los queridos compañeros de lucha, como se dice? Yo ya me incluyo hoy. Y bueno, yo creo que no hace falta ni que lo presente, pero Hugo Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de que me hayan invitado, Carlos, un placer. Enrique, audiencia, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por mi favor. Amable. Bueno, Carlos, yo quiero arrancar, si ustedes me permiten un poquitito, porque el viernes, jueves, no me acuerdo el día de la renuncia de Rubén Rodríguez. El jueves. No me acuerdo. Sí, jueves por la noche fue. Sí, algo que publicaba así en su Twitter la carta diciendo que aclaraba, claro, que se bajaba. Resulta que el presidente de la República nominó a Rubén Rodríguez para entrar a la política, estimados amigos, y Rubén, con mucha candidez, pero con mucha honestidad también, confesó que Cartes soborna a los políticos, confirmando la denuncia que hizo en la Cámara de Diputados el diputado Dani Durán acerca de que Cartes paga 25 millones quincenales a los 44 diputados que forman su mayoría. El famoso sobresueldo. El mensalón, como dicen los brasileños. Sí. Rubén, sin saberlo tal vez, confesó que Cartes le ofreció un trato parecido. Obviamente, los abogados salieron a decir, chico, esto es cohecho y te vas a ir a la cárcel. La candidatura se bajó en 24 horas. Pero Cartes no está procesado. Javier Díaz Verón, por supuesto, que está cazando pajaritos o está con Santi Peña hablando de que el fútbol es un deporte de animales. Mientras el país se está desmoronando bajo esta dictadura. En fin, y esto motivó, estimado amigo, la razón por la que estamos aquí con nuestros invitados hoy, que es cómo es el tema de la renovación de la política en nuestro país. ¿Se puede hacer desde los medios, mediáticamente, con figuras mediáticas? Y Ayesa Frutos, empiezo contigo. Dale. ¿Quién dijo que vos sos mejor que, por decirte, Perla de Vázquez? O sea, ¿cómo le haces creer vos a la gente que cuando estés en circunstancias parecidas
a la Perla de Vázquez, no te comportes igual que Perla de Vázquez. O sea, ¿quién dijo que los mediáticos son ángeles que vienen a rescatar la política? Claro, realmente hay como una especie de... La gente ya no cree en los políticos, eso es una pena, porque a raíz de varios acontecimientos que sucedieron, que ya conocemos todos, ahora realmente es muy complicado tratar de ser parte de los estamentos de poder para nosotros que somos personas normales. Yo creo que el ser mediático no te garantiza ni el éxito ni el fracaso de ningún tipo de candidatura, de ningún tipo de campaña. Yo creo que lo importante es la voluntad de trabajo. Al fin y al cabo, todos lo que queremos es tener una vida mejor, que los paraguayos tengan una vida mejor, una vida digna, que los servicios sociales en cuanto a salud, a educación, a seguridad estén cubiertos, y realmente eso es lo que queremos. Aquí estamos para trabajar. Nosotros no tenemos una militancia política, creo que acá mi compañero tampoco, ¿verdad? Nosotros venimos de un sector absolutamente distinto, pero te puedo asegurar que en estos 20 años que me bajé de la pasarela, me dicen que estoy en los medios, no estoy hace 20 años. Bueno, no importa, a mí los medios me dieron lo que yo soy hoy, y eso agradezco, porque toda profesión es muy digna. Entonces, esto me dio la posibilidad de hoy estar aquí y que todos se acuerden un poquito de mí. Y yo voy a luchar, yo voy a insistir para que podamos realmente demostrar que no somos solamente mediáticos. Hugo, la misma pregunta, pero arranco con eso. ¿Qué valor agregado, digamos, si ser mediático no es garantía? Yo comparto contigo 1000%. ¿Qué valor agregado hay en las candidaturas que vienen de los medios? Digamos, tenemos la ventaja los mediáticos que nos conocen, ¿verdad? Pero la última línea del poema que leíste, decía, no hablé porque nadie, al final nadie habló por mí. Eso es lo que ocurre hoy día en la calle. La calle no tiene voz, ¿no? Yo pretendo ser la voz del pueblo. Conozco la calle desde los 12 años que salí a trabajar como lustrabota, después como cartero. No solo vean a un comunicador, a un animador, a un presentador, vean a un ciudadano paraguayo que vino de abajo y que ahora quiere dar su grano de arena, porque como dijo Menchi al comenzar, hay una frágil democracia. Después del golpe del 89, un gobierno termina, otro no, otro sí, otro no, y todo por culpa del desfasaje político que hay, de los intereses creados que hay. Y como en mi caso particular, yo ya vengo formado, de economía te hablo, hice mis bienes, hice mi carrera, hice mi nombre, 20 años de marca, de permanencia, y esa constancia de llevar 20 años firme un programa, batiendo récord en la televisión de permanencia sin pausa, también quiero aplicar esa constancia, esa perseverancia. Le quería ganar a Calé, quería quedarte más tiempo que Calé en el Congreso. Y Calé, por ejemplo, hablas de Calé. No te estoy dice, ya que pones de ejemplo, sí, nomás. Sí, sí. Calé no nació siendo político. ¿Verdad? Nadie nació siendo locutor y calecitero. Es verdad, es verdad. ¿Verdad? Yo ahora quiero nacer y hacer carrera y ayudar. Nadie nació siendo político. Esa definición me parece muy interesante, la que plantea Hugo. Y vos sabés que estaba leyendo una columna de opinión que hizo la periodista Estela Ruiz Díaz. Y me gustó el concepto, por eso lo quiero compartir con ustedes y con la audiencia. Los outsiders son tablas de salvación de los partidos políticos que perdieron eso de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que señalaba Yesa, confianza de la ciudadanía. Eso es categórico, creo que nadie va a discutir que la clase política ha perdido credibilidad. Y dice Estela en su columna de opinión, entonces lo que hacen los partidos políticos es ahora apelar a figuras fuera del sistema para evitar su descalabro. En el caso de los partidos pequeños, para evitar su extinción ya propiamente. Y en el caso de los grandes partidos, para mantener esa hegemonía, pero lavándose un poco el rostro, porque si ponen a las mismas figuras de siempre que están tan desprestigiadas, bueno, el resultado eventualmente puede ser negativo. Y termina diciendo Estela, los outsiders a la paraguaya no pueden triunfar sin el apoyo de la tradición y de la militancia, que finalmente son los que les prestan la estructura. Y Nenecho, esto es lo que quería preguntarte, porque vos militás en el movimiento Honor Colorado, el presidente de la República. Quiero que nos cuentes, ¿cómo recurren a vos? ¿Por qué Nenecho Rodríguez, que era una persona mediática, conocida en los medios de comunicación, y que después pasa a la arena política? ¿Contactan contigo? ¿Te dicen, me interesa tu perfil? ¿Sabemos que la gente te conoce, que la gente te quiere? ¿Cómo es que
te utilizan como tabla de salvación. ¿Vos crees que te utilizaron como tabla de salvación? En absoluto, Carlitos. Antes que nada, yo te digo, yo provengo de una familia política. Yo soy político desde que tengo uso de razón. He sido y he ocupado todos los cargos habidos y por haber partidarios. Yo militaba ya en política. Yo soy producto de la televisión por accidente. Como todos sabrán, ¿cómo yo ingreso a los medios? Yo tenía mi pareja, ella estaba en un programa de televisión, yo la acompañaba como novio de ella. Sí. Y en un momento dado, el conductor del programa me tira a mí unas preguntas. ¿Quique? Quique Casanova. Y empieza un feedback con Quique y con Milva, con Milva Gauto. Y fue ahí donde yo aparecí en los medios. Yo cuando eso, estaba trabajando en la función pública. Yo ingresé a la función pública en el 2001, cosa que la gente no sabe. Yo fui jefe de contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, asesor de la Comisión de Bicentenario con la licenciada Margarita Morselli. Estuve también en la Cámara de Senadores, cosa que la gente no sabe, que yo soy licenciado en Administración de Empresas e ingeniero comercial. Pero me apasiona la política, pero la buena política, la política de servicio. Por eso quería decir que para ingresar uno a la política, primeramente tiene que tener la vocación de servicio, el querer ayudar, el estar siempre disponible. Y yo siempre estuve metido en la política. Es más, yo fui presidente de curso, presidente de la asociación de exalumnos de mi colegio, el Monseñor Lasaña. O sea, yo estoy en la política de hace rato. A mí me apasionaba, pero desde que tengo uso de razón, como te decía. La pregunta es si utilizan tu rostro, que vende, que es conocido. En absoluto. Pero después vos quedás, ¿cómo te voy a decir? Como una especie de rehén de esa estructura pasa su agenda, o sea, que vos tenés que cumplir. No, en absoluto. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes por qué, Carlito? Y a la audiencia le digo. Porque yo no le debo una vela a nadie. Yo empecé mi campaña. Es más, yo no figuraba en las encuestas. Y es ahí donde yo rescato. Los medios te ayudan. ¿Para qué? Para tener el acercamiento. Primeramente, visibilidad, ¿verdad? Sí. Y después cuando vos llegás, porque yo he recorrido los 68 barrios de Asunción, Carlito, y me era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la gente, de hecho, decía, te reconocía o por el Baila, o por Calle 7, o por el Conejo, ¿verdad? Y te recibían ya de otra forma en su casa. Pero ahí está. Uno tiene que crear primeramente la simpatía y después ganarse la credibilidad. Es ahí también en donde no te garantiza el ser mediático, el tener exposición televisiva, que vos vayas y ganes una elección. Tenemos ya experiencia con varios mediáticos y conocidos que se candidataron para diputados. Clari Arias, también la propia Suni Castiñeira en su momento. Varios mediáticos ya, ¿verdad? Pero por A o B motivo, cosa que yo no sé, no lograron ingresar a un cargo electivo. Esto que yo te comentaba. Termino. Nosotros parecíamos mormones, nos decían nuestros contrincantes. Había lo que la gente también dice, ¿verdad? Los que pretenden mancillar. Ese entró por lista sábana, en absoluto. 32 candidaturas había dentro de las internas del Partido Colorado. Yo encabezaba una de las listas y hice cerca de 7.000 votos, hice acá en Capital. No es que yo fui producto de lista sábana. Yo también me sacrifiqué, sudé y nadie me daba ni 5. Y es por eso que yo no le debo nada a nadie. A mí nadie me dijo, tomá esto para tu campaña o vos vas a ser nuestra bandera. No. Después, cuando terminó las elecciones, y este loco de dónde salió fue. Pero ahí se acercaron ya a vos y te hablaron, lógico, y te llevaron al equipo. Es normal. No, yo ya estaba. Yo fui y pedí competir. ¿Y te dieron esa posibilidad? Yo fui y pedí para, o sea, competir. Fue solo, sí, claro. Solo me fui yo, Carlitos, para competir, sí, dentro del movimiento Honor Colorado. Y se me dio la oportunidad. A lo mejor ellos habrán pensado, bueno, esto algo nos puede sumar también a la candidatura. Pero cuando terminó la interna se dieron cuenta, a la pucha. ¿Y este de dónde salió? Ellos no se explicaban. ¿Por qué? Porque en principio, y te digo textualmente, no, obvio, Nindo Figuray. Y yo no figuraba en las encuestas. Por eso yo no creo en las encuestas. Es más, en su momento hubo un encuestador, que no voy a dar el nombre, me llama y me dice... No, hace falta. Me llama y me dice, ¿querés figurar en la encuesta? Dame tanto. Y yo le digo, vos estás loco, le digo.
Yo por la plata que vos me estás diciendo, yo cuánto ya voy a recorrer y a cuánto le voy a ayudar y me va a ser mucho más útil figurar en tus encuestas, le digo. Pero no, en absoluto, le digo, estás equivocado. Y seguí yo mi camino. Seguí yo. Y llegó el momento. Y gracias a Dios estamos ocupando un lugar. Seguimos de la misma forma atendiéndole a la gente, cosa que yo considero que es un error también de los políticos. ¿Por qué? Porque llegan al cargo y se olvida de la gente. Después, transcurrido 4 años y medio o 4 años y colita, se vuelve a la campaña y ahí se preocupan, son los primeros en ir a ayudar. Bueno, vamos a conocer los tiempos de televisión, tenemos que ir a la pausa. Adelante, vos mandás. Tenemos que ir a la pausa. Continuamos por las pantallas de Red Guaraní, estás viendo Sin Límites y no te olvides que podés comunicarte con nosotros también a través de nuestras cuentas de redes sociales. Twitter, estamos Sin Límites, arroba Sin Límites, guión bajo RG y nuestra fanpage en Facebook, Sin Límites. Estamos hablando de los mediáticos, outsiders y como estábamos comentando un poco la trayectoria de Nenecho, la pregunta es, ¿qué pasa después de llegar? Correcto. Te ayuda ser mediático, te ayuda a tener televisión, te ayuda a tener radio. Pero cuando llegas, ¿qué? ¿Cuál es el proyecto de gobierno? ¿Cuál es el proyecto que ustedes piensan implementar, Ayesa? ¿Vos tenés algunas líneas argumentales, cuestiones que te interesan como políticas públicas? Tengo mi línea absolutamente definida. Yo trabajé durante estos 20 años como pequeña y mediana empresaria, ¿verdad? Y me doy cuenta de la falencia del Estado en el apoyo a las empresas pymes. Realmente hubieron varias oportunidades en las cuales yo misma no pude desarrollarme porque yo creo que faltan mejores políticas de crédito. O sea, acceder a un crédito para formar una empresa es muy complicado. Tenés que ser rico porque tenés que demostrar un bien que solvente ese crédito. Las tasas son demasiado altas, ¿verdad? Y aparte de eso, tenés una burocracia infinita. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de crear una empresa, de empezar, y después se quedan por el camino porque no necesitas solamente capacidad, necesitas mantenerte en el tiempo y ser competitivo en un mercado interno donde las empresas multinacionales nos están avasallando. Vos te vas a un supermercado y el 90% de las góndolas son de compañías multinacionales y tenemos un chiquitito nosotros las empresas. Entonces, si las empresas pymes son el 80% de la economía de este país, creo que necesitan más apoyo. Uh-huh. Y vamos a generar mucho más fuentes de trabajo y vamos a contribuir con los impuestos también para que este país tenga más rubro para poder reinvertir. Ahora, ¿cómo lográs implementar esa política pública? Porque sabemos que suena excelente la idea, pero todo se consigue a través de los votos. Claro, obviamente ahora comienza, de aquí hasta el año que viene, nosotros tenemos un periodo donde vamos a demostrar, donde queremos trabajar y queremos militar demostrando que nosotros también podemos contribuir a eso. Yo quiero trabajar mucho con los jóvenes. O sea, a mí yo creo que los jóvenes son el motor de cambio de este país y me encanta trabajar con ellos porque ellos siempre están cerca de los proyectos innovadores. Hoy en día uno se da cuenta que los jóvenes es como que están creando sus propios partidos políticos porque ya no creen en los tradicionales. Tampoco hablando tiene... de eso, perdona, ya te interrumpo un minutito ahí, sí, porque sí. Creo que no olvidamos un pequeño gran detalle, Galo. Sí. ¿Y tu partido cuál va a ser? Mi partido es el partido de la A. Nosotros somos el partido de la A, sí, exactamente. Que es el de Oti Sánchez, Max Rejalada. Somos un partido relativamente pequeño, tenemos concejales en varios puntos del país, pero eso es lo que me gusta justamente. O sea, yo estoy entrando de a poquito, me estoy acomodando porque mucha gente, igual que yo, de repente uno habla de política y es como un bicho raro ahí, pero me doy cuenta que hay que estar dentro de la cancha y hay que jugar el partido para poder ayudar. Hugo, ¿y vos es con Oscar Tuma? Con Oscar Tuma, ANR. Sí, lista 4. Lista 4. Ah. ¿Y él llega a vos, Hugo? ¿O vos llegas a él? ¿Cómo que se la da? La calle llegó a mí. Él llegó. Y me acercaron a Tuma. Yo tengo un hermano que es gastronómico y la Asociación de Gastronómicos Colorados me dice, vos podés ser nuestra voz. Nosotros necesitamos, los trabajadores de la noche estamos abandonados, no tenemos ni siquiera cómo volver a casa a la madrugada. Y habla con Tuma. Al principio no...
no podíamos andar viajando mucho. Me habla un locutor amigo mío también, el nombre Pachuco, me dice, anda con tu mapa acá, vamos a tener una estructura a nivel nacional que te vamos a apoyar. Y después me fui, hablé con Tuma, le pedí a los muchachos y me conté con un equipo de trabajo interesante, tipo capaz, joven, laburador. Y si me voy a meter en algo que no conozco, porque reconozco, no es mi mundo, es fascinante, te atrapa, pero es peligroso. Gente que va, viene, hay un colador permanente y... hay una maldad parecida al de la farándula. No tanto. Pero tenemos cierta práctica, alguito. Vamos a tener que seguir por el camino. Y bueno, voy. Me encuentro con Oscar Tuma en la presentación de Dani Fleita en Coronel Oviedo, que va a ser su número 2. Y me piden, bueno, vas a ser diputado número 1 por Central y te vamos a ayudar. Ok, yo quiero dos cosas. Primero, no quiero tocar, ni ver, ni saber nada de plata, porque la plata separa hasta las parejas. ¿Eso vos le dijiste? Sí. ¿Y qué te dijo tú? Genial, no hay problema. Yo me las banco, yo voy a poner, me voy a ir con mi camioneta, me voy a recorrer los 19 distritos, a visitar a mi gente que conozco, que son mis contratantes, mis seguidores, mi gente. Otro, quiero un equipo de acción social, porque cuando me vaya, me van a pechear, me van a pedir esto y esto, estos reclamos. Claro. Tal y cual, hasta hoy. Ayer tuvimos un asentamiento en Ipané, mañana estamos con los albañiles en Roque Alonso, y los pedidos de los estudiantes, me reúno con ellos también, los embarazos, la adicción en los colegios, hay demasiadas cosas. A lo que voy es el siguiente, cerrando la idea. Me encuentro con Tuma, ¿verdad? Y me pone dos equipos, el de Acción Social para ayudar y el equipo jurídico para llevar a leyes y o modificar las existentes de lo que el clamor popular pide. Bueno, eso es lo que vos le pedís, ¿verdad? Sí. Un equipo de trabajo, digamos, para poder desarrollar tus ideas. ¿Qué te pide él? ¿Qué Nada. Te pide Oscar Tuma? Nada. Me pide que trabaje. Y lo que te dije, ir, estar y presentarme y hacer... estar en el lanzamiento, estar... No hay ninguna condición que te haya puesto. Pero convengamos algo, Hugo, ahí. O sea, vamos a entrar en la parte complicada de la entrevista. Claro. Convengamos algo ahí. Entonces, Oscar, nosotros le queremos mucho a Oscar. Él suele venir acá siempre. O sea, él nunca... Pero déjame decirte algo. Él te está pidiendo a vos tu popularidad. Claro, tu nombre. Lógico. Yo le voy a apoyar con mi popularidad. ¿Cuál es el problema? Estamos para ayudarnos, yo te ayudo. ¿Qué el tema es volar, en este equipo es volar en escuadra, trabajar en equipo. Como, nosotros siempre decimos acá una cosa, que es un pacto, pues, quid pro quo. Vos me das, yo te doy. Claro. Bueno, vos le das votos, ¿y qué te da él? A eso es lo malo que yo voy. Me da toda su infraestructura. Su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo y yo aporto lo que voy a decir. Como decían en hecho, visibilidad y acercamiento. Gracias a los programas que voy a seguir trabajando, claro. Voy a tener contacto con la gente. Y me voy directamente a la base, desde abajo, porque hay un quiebre entre arriba y abajo. Clase media, por ejemplo, ya no hay. Estamos los de abajo y están los de arriba. ¿Cómo llegan los de abajo hasta los de arriba? Con un nexo. Pienso ser ese nexo. Quiero ser ese nexo. Quiero ser la voz de los sin voces, como me decían. Oscar, ¿vos te quedás en Asunción o vas a ir por la cámara? ¿Cuál es tu proyecto? Sí. Considero que tenemos todavía mucho por hacer. No te niego que me interesaría, ¿verdad? Pero como estamos formando un equipo, que somos 7 concejales en Capital, y 7 concejales es un buen número. 7 concejales que van a ser un equipo propio. Somos un equipo ya. Estamos 7 concejales y aproximadamente 20 presidentes de seccionales en Capital. Un número bastante interesante. Yo creo que alguien, el que encabece la lista de esa diputación... por lo menos un diputado, vamos a meter, me interesa, no niego, si te digo... Pero digamos, esta curiosidad nomás, porque para completar un poco las candidaturas como vienen, ¿verdad? Es decir, ustedes eventualmente todavía no decidieron los nombres y eventualmente vos podés ser uno de los nombres. Así mismo, puedo ser yo, puede ser otro colega. ¿Quién es el otro colega? Hugo, por ejemplo. Varios nombres, puede ser Hugo Ramírez, Dani Centurión. Yo creo más Dani, porque viste que Hugo está especulando lo de renuncia de Mario, candidatarse a intendente. Y todo depende de cómo se mueva el tablero político en realidad. Nosotros hasta ahora dentro de la intendencia tenemos, y la ciudadanía también tiene un panorama incierto, si Mario se candidata o no se candidata. Claro.
Y convengamos una cosa, dentro de la oposición, entre los candidatos que más mide es Mario Ferreiro. Sí, categórico. Hay que ser sincero. Así mismo. Yo quería preguntarles este tema de la financiación. No sé si podemos iniciar contigo luego en el hecho o nos vamos con los otros invitados. Porque, a ver, ¿facilita algo ser mediático? Que la gente se acerca y te dice, sí, mira, Yesa, yo te conozco en las pasarelas. Además me gusta cómo hablas, sos muy linda, qué sé yo, ¿verdad? Todas las opiniones que puedan tener los televidentes o las personas que te siguen desde hace tiempo. ¿Es más fácil conseguir financiamiento político? ¿Alguien que te pueda ayudar con el gasto de la campaña o lo pagas todo vos, tu familia, tu empresa? Mira, yo te cuento. Realmente yo solamente me financio a través mío y de mi partido político. Nosotros somos un partido pequeño, pero colaboramos entre todos. Yo no conozco mucho las políticas o de financiamiento de los partidos más grandes, pero porque soy nueva en esto, pero no quiero tampoco deberle favores a nadie. Nosotros, en nuestra candidatura, por lo menos en las candidaturas de nuestro partido, acá nadie, primero que nada, nadie vende candidaturas y trabajamos a pulmón. Eso te lo puedo decir yo. Todo es mucho más difícil. Si facilita el hecho de ser mediático, facilita muchísimo. Mucho, ¿por qué? Porque la gente, ya depende del carisma del mediático. Claro. Yo sé que ustedes tienen muchísimo carisma, entonces la gente, las veces que yo me voy o a un bañado o me voy a recorrer con mi gente, a algún lugar, a algún barrio, a hablar con la gente, a mí me abren las puertas porque es como que te tienen un cariño especial, sí, te conocen, es como casa. Que te ubican, sí, es impresionante. Sí. Eso para mí es un acercamiento de un 50%. Y además gastas mucho menos en propaganda, publicidad. No gastas más nada, pero ya gastamos todo. Por eso, a eso voy. Sí. Hugo, y tu caso, vos estabas contando que te vas a hacer el recorrido con tu camioneta, o sea, utilizas tus propios bienes, sí. Pero ¿tenés algún financista, alguien que te esté apoyando económicamente para la campaña? Te doy un ejemplo rápido. No, te doy un ejemplo rápido. Se hizo el lanzamiento en la presentación de mi candidatura en el Teatro Municipal de Fernando Lamora, un intendente liberal. Alcide Rivero, me cede el teatro, de buena onda, porque me conoce y nos habíamos ayudado en su momento. La discoteca que iba a poner escenario, sonido y luces ahí, me cede, vos nos ayudaste muchísimo, siempre nos diste trabajo, ahora te vamos a ayudar, no hay problema. El grupo Americanta de Sonny Ramos y Bichito son amigos quienes también trabajamos, vamos a estar contigo. O sea, los locutores que iban a presentar también se adhirieron, todos me están pasando la mano en agradecimiento a lo que yo hice en estos 20 años por la música, por muchos, que nunca promocioné, nunca dije nada, siempre, solamente trabajé y ahora ese mismo trabajo tiene su premio. Me están ayudando a que yo pueda ayudar. ¿Quién te hizo el...? ¿Cómo se llama esto, Carlos? Merchandising. Sí. No me vas a creer, es un regalo también. ¿Un regalo? Todo, un regalo. Todo eso tiene un precio, ¿eh? Todo vale. Si cuantificas, ¿cuánto sería? Estamos contigo, Tomás, este patrullero. ¿Vieron? Porque no tiene diseño ni siquiera. Este no es mi logo. O sea, es un diseño que hicieron así de onda nomás. Pero espectacular. Es que si lo hacía el diseño de Oscar, ya le hicieron. Ahí está. Ah, mira, o sea, es que no, escuchando nomás lo que nos están contando tanto Hugo como Ayesa, bien hecho. La pregunta es tanto así como ellos dicen que es todo a pulmón. O sea, yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que dicen, ¿verdad? Pero como vos ya tenés experiencia, una campaña política cuesta plata. No es que uno lo pueda hacer a pulmón y gratis, por más que sea mediático y conocido, se gasta. Se gasta. ¿Cuánto se gasta? Totalmente. En mi caso particular, yo voy a ser sincero, entre todos los que llegamos a ingresar por el Partido Colorado, porque el Partido Colorado tiene 11 concejales, yo salí en el, si no me equivoco, quinto o sexto lugar salí, ¿verdad? Y sí, quinto lugar salió. Yo he gastado exactamente, y tengo contabilizado, 300 millones de guaraníes gasté, de los cuales esos 300 millones lo gasté en campaña política, sí. Y día de, y fui entre los concejales el que menos gastó. ¿Por qué? Porque ya tenía el plus de que la gente ya me conocía, o sea, y tenés contacto en los medios, le llamás a tus socios. En síntesis, 300 millones es poco en comparación a lo que otros gastaron, en comparación a lo que va a gastar Yesa, por ejemplo. Claro. Totalmente. Pero gastar lo menos que se pueda, pero obviamente se gasta en el día de, se gasta en el, estoy gastando, todos gastamos. ¿Sabes cómo se gasta más Enrique y Carlitos? Cuando vos vas y visitas a la gente, sí o sí encontrás, mira, ¿sabes qué? Mi luz, mi agua me venció, remedio. Y uno tiene que demostrar que por lo menos
en algo puede ayudar. O si no sabe qué dice la gente, ¿cuándo va a ley? Entonces uno le tiene que ayudar. Y es así, es la realidad. Tenemos una pausa. ¿Por qué siempre cuando yo hablo me decís, vamos a la pausa? Porque corta. Porque sos de Honor Colorado. No, pero. Te corta la inspiración. No, te estoy oyendo. Vamos un ratito a la pausa. Continuamos, estamos debatiendo con algunos mediáticos, en el caso de Nenecho, bueno, ya llegó a ser concejal, y otras dos personas que quieren un cargo electivo con miras al 2018. Vocación de servicio, o sea que se me quedó sonando esa frase en la cabeza, porque suena muy lindo, pero la verdad es que no siempre hace eso la clase política. Y también quería comentar algo que a mí me parece fundamental en este debate. Los cargos públicos no están reservados para un tipo de ciudadano. O intelectuales, no. Doctores, licenciados. No, está abierto para todos los que tengan vocación de servicio. Lo que pasa es que vos llegas y después lo que haces es servirte de la gente, del contribuyente, y te olvidás de esas personas a las cuales le prometiste un futuro mejor. Lastimosamente es así. Y hay otro criterio también, que me imagino ustedes manejan porque saben perfectamente. La profesión política. Es muy apetecible porque se la ve a la profesión política como una de las profesiones más rentables. ¿Cuántos casos tenemos de secos que llegaron a la política y hoy son millonarios? Blas Llano. Exacto. Claro, pero por decir un nombre, ¿verdad? No, yo te digo, el problema, Llano. El problema que tiene nuestra clase política hoy día es la honestidad, ¿verdad? Ahí radica, en lo que a mí se refiere, la tranquilidad que tengo. Uno, honestamente me gané mi platita y mis bienes y mis casas con honestidad y trabajo. Dos, el apego a lo material. Decía el Papa Francisco, si te vas a meter en la política, piénsalo bien, habla con tu corazón. Si tienes un apego a lo material y a los lujos, no lo hagas, no te metas a la política. Porque ahí está, cuando tenés hambre de bienes y de propiedades y de lujos, preferentemente que no se metan a la política. Sí, porque después yo te voy a hacer una preguntita. Dale, dale. Te quería opinar. Sí. No, vos sabes que uno... Más, acá no estamos nosotros. Ah, ok, ok. Porque hay algo muy importante que tiene que ver con lo que usted, con lo que vos estás diciendo, Carlitos. Sí. Yo voy a proponer, y yo lo voy a hacer en caso de que llegue, es muy importante un informe de gestión parlamentaria anual. Porque como vos estás diciendo, es fácil de prometer en época de campaña, y cuando vos llegás... ¿qué pasó con todo lo que vos prometiste y con todo lo que vos dijiste? ¿O qué es lo que vos hiciste? Claro. No, es solamente... nosotros no podemos generalizar. Hay que ser también optimista, porque si no, no nos meteríamos en esto. O sea, duele que te traten mal y que te apunten con vos esto, vos vas a robar. Vos... No, no todos somos así. Y a mí me parece que es muy importante que haya un informe de gestión parlamentaria anual que transparente todo y que haga que se cree un acercamiento entre la gente, los ciudadanos normales y la gestión de los parlamentarios. Yo, capaz que se editen muchas cosas así, ¿eh? Sobre el punto, lo que decía Carlitos, ¿verdad? Que ¿cuántos sabemos que entraron seco y peligroso a la política y hoy son potentados? Exacto. Y justamente hoy en día la gente ya sabe más, gracias a las redes sociales. Es por eso que sale la figura del outsider, porque ya la gente, el ciudadano, ya no confía en el político. Y desde que se inventó y nosotros pudimos pasar de la dictadura a la democracia, cualquiera se puede candidatar. Nadie hace un curso para ser político, ¿no? Nadie nace siendo político. Tampoco, nadie nace siendo político. Entonces, es un derecho. Cualquier ciudadano, a no ser que tenga este antecedente, esté condenado. O esté inhabilitado, claro. Inhabilitado por la Constitución. Sí. Pero cualquiera se puede candidatar. Yo no sé por qué tanto satanizan. Y de repente yo digo y pienso, leo las redes sociales y filtro algunas cosas, porque hay muchísimos también perfiles falsos y creados. Bloqueados, chicos. No, pero a mí me divierte. A mí me divierte leer. No, a mí me divierte. Y hay tantos perfiles y la gente juzga.
juzga al político, ese es un ladrón, es un bandido. Aparece un outsider, una persona nueva, no, ese no entiende de política. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿A quién le votamos? Yo quiero explicar un poco, porque yo estoy haciendo ahora con el tema de Rubén Rodríguez una crítica que quiero compartir con ustedes a toda velocidad. A mí el punto a Yesa y esa, yo hice una crítica cuando vos y Mili salieron, ¿verdad? Nosotros estábamos todavía en la radio, que ahora repetí con el tema de Rubén. Todo bien si vos entrás como Pepe Grillo en Italia, por ejemplo, y decís, bueno, yo estoy harto de los políticos, formo un movimiento ciudadano que no tengo nada que ver con los políticos y entro. Pero otra cosa muy distinta es cuando te llama el jefe de una gavilla y te dice, poneme la carita para tapar toda esta podredumbre. Préstame tu popularidad. Préstame tu popularidad para que en tu popularidad estén subidos todos estos podridos. No, espera, te termino la idea. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se defina, y yo entiendo lo que vos dijiste en términos de honestidad material, pero hay una honestidad que tiene que ver también con la actitud frente al compromiso, ¿verdad? Y que es, ¿quién, Ayesa, te dijo, vení, metete, y para qué? Y la misma pregunta después para vos y la misma pregunta después para vos. Brillante. Porque, cierto, uno está siempre leyendo los diarios y dice, a la pucha, ¿por qué yo no me meto también? ¿Verdad? Pero voy a contar una anécdota y termino. Perdón, Carlos me mata. Vos sabés que después me putea 3 horas, pero voy a contar. El lunes de la semana pasada, lunes o martes, estaba el señor Fidel Zavala en Radio Ñandutí, en el programa de William Domínguez y Carlos Mateo. Y William le pregunta a Fidel Zavala, ¿cómo fue esto que vos entraste en la vida política? Y entonces Fidel Zavala, así en un sincericidio, a mi modo de ver, descalificatorio, confiesa. Y nadie dio bola, pero tuvo la desgracia, Fidel, que yo estaba escuchando el programa. Qué raro. Confiesa que Francisco Javier de la Cuadra, el jefe de campaña electoral de Horacio Manuel Cartes Jara, es el que le dijo, Fidel, querido, metete, vamos a ayudarte. Entonces después tenés que escuchar vos que, no, yo soy de la honestidad, de patria querida. Papá, vos sos de Cartes. El jefe de Cartes te dijo que entres. Por eso mi pregunta para los tres, ¿quién les dijo que entren? Mira, empezamos yo contigo. Empecé solita el año pasado militando en un movimiento que realmente casi nadie conoce para... ¿Pero por qué ahí sí me llamaron? No, porque es totalmente lo contrario a lo que vos estás diciendo. Por eso nomás, o sea, yo no entré, quizás me hayan llamado también de los partidos tradicionales, tengo que decir que es cierto, pero preferí justamente empezar de a poquito, porque yo creo que quizás nosotros podamos ser como una especie de vehículo, por decirlo así, para mostrar, qué sé yo, hoy me siento como, ¿cómo decir la palabra? ¿Sí? Como un vehículo para mostrar las intenciones de mi partido. Y yo la tengo que mostrar porque yo creo en los valores de mi partido. En este momento, el partido de la A para mí es un partido nuevo, completamente distinto. Y yo me siento feliz que que yo sea como una especie de vocera del partido. ¿Por qué? Porque soy mediática. Yo quiero que sepan también que quizás no todo es me voy a valer o valer para pero tapar Max Rejalaga nada. No te llamó. Max Rejalaga no te llamó. Y te alguien me tiene que llamar a invitar porque yo no estaba evidentemente. No, entre dos personas me llamaron, entre el presidente y él, porque ya sabían que yo estaba y nos encontramos casualmente y empezamos a hablar en un debate de cosas y después me llamaban y me dijo, vení, vamos a hablar, qué sé yo. Y soy una persona que puedo aportar mucho. Yo sé que así como aporté durante 20 años trabajando, entonces quizás sea como una especie de vocera de las intenciones de mi partido, nada más. Y esas intenciones son intenciones, como vos decís, hacer política social al servicio de la gente. A mí me interesa mucho, yo tengo mucha vocación de servicio. Aunque no parezca, ¿verdad? Porque la gente ve que uno está... Porque la gente pues te mira porque vos estás bien maquillada y bien vestida y creen que con el taco alto, como dice Ñadeló... ¿Acaso tenés que estar vestida de Teresa de Calcuta? No, pero es que Ñadeló dice, pues que no, que con mi taco alto, ¿cómo me voy a ir a los bañados? Yo a muchísimos bañados me fui a recorrer, me metí hasta el fondo. No tengo ningún problema, al contrario. O sea, yo sé perfectamente estar de taco y sé estar en chancleta andando por el barro. No tengo problema. Yo quiero trabajar y quiero que me den la oportunidad de trabajar. Básicamente eso. Yo creo que ya respondió. Ya respondiste quién te llamó, ¿verdad? Pero voy a enganchar una cosita, Carlos, sobre el tema, sobre el punto. ¿Y yo? Ya, Belana. Va a ser su... Vos te quedás con el cierre. Vos sabés que nosotros discutimos con Oscar hace 2 semanas acá, Carlos. Chicharo. ¿No te molesta que Chicharo esté en el equipo de ustedes?
Yo te voy a responder primero a la pregunta y a lo que respondo, ¿cómo y por qué? A eso me corresponde a mí. Lo que el equipo decida o hace es en equipo, en escuadra. Lo hablaremos después. En lo que a mí concierne, te conté que los gastronómicos me hablaron, la gente de la calle. El 14, 15 de mayo, un largo feriado de fin de semana. Al día siguiente, por esas cosas del destino, lo hablé con mi familia, lo consulté. ¿Qué hago? ¿Me reúno con ellos o no? Estaba leyendo a veces y te voy a leer lo que casualmente ese día, 16 de mayo, sale como editorial. Busquen después en archivo en internet, editorial del 16 de mayo de ABC Color. ¿Te puedo leer un ratito? Sí, claro. Y es lo que vos dijiste. Es común escuchar en nuestro medio la falacia de que la política es solamente para los políticos. Hay un acierto de sentido contrario que es realmente atendible. La política es demasiado importante como para dejarla exclusivamente a cargo de los políticos. La resistencia de mucha gente a involucrarse en actividades políticas proviene no solamente de que durante toda nuestra historia estas fueron actividades arriesgadas, sino también porque los políticos, uno tras otro, fueron corrompiendo la actividad política en rutina casi invariable, de la cual recordamos muy pocos ejemplos que nos sirvan de excepción. Y no habrá manera de corregir esta situación si es que la gente decente no decide intervenir personalmente en política. Numerosas entidades sociales, empresarias y deportivas tienen dirigentes que se destacan por sus cualidades intelectuales, morales y de vocación de servicio. Eso debe ser promocionado y catapultado como candidatos a cargos electivos. Abogamos porque los diversos sectores de la sociedad pongan en vidriera a la gente confiable. Editorial ABC Color del 16 de mayo. ¿Eso te convenció, ahí, Hugo? Ahí parecía mentira. En ese día me estaban... Tenía que definir si me reunía o no con Tuno. Oscar le llamó a Acero y le dijo, escribí ese editorial para... para convencerle a Hugo. Son cosas del destino. Y a partir de ahí, dije, tengo un miedo. Yo te voy a contar, voy a ser honesto contigo y con la teleaudiencia. Estoy cagado en las patas. Es un mundo terrible. Sí, me dijo eso al llegar. Pero como a mí me encantan los desafíos, cuando estudiamos periodismo en la Facultad de Filosofía en 1986, con la que vos leíste, Estela Ruiz Díaz, era mi compañera, y Erwin Rommel y toda esa camada de rebeldes de aquella época, que nos íbamos a los festivales, luchábamos, leíamos a Menchi cantar y... Bueno, éramos jóvenes rebeldes y soñábamos con un país libre. Llega la democracia y jamás llegó la real, como decía Menchi al comienzo, débil democracia que tenemos hoy. Todos tenemos la posibilidad. Un chiste. ¿Cómo quiero ganar la lotería? Y nunca compró el cartón. ¿Cómo quiero tener un árbol? Nunca plantó la semilla. Hoy yo estoy plantando una semilla, no sé cómo me va a ir, pero pongo en tela de juicio de la gente mis 20 años de televisión, mis 30 de radio y la honestidad del trabajo con que me gané lo que tengo y lo que soy. No le tengo miedo al trabajo, vine a trabajar, no vine a robar, no estoy acostumbrado a robar, no me gusta robar, me gusta ayudar, siempre ayudé y eso pienso hacer. No me asusta el poder. Si 20 años de fama no me asustó, no sé, no le tengo miedo al poder. Oscar, lo mío es súper simpático. Enrique y Carlito, porque yo estaba metido en política hace rato, yo venía haciendo política partidaria, gremial, estaba como presidente, el ex alumno del Monseñor Lasaña, que hicimos una obra fenomenal con el equipo de trabajo que teníamos, y me dicen los amigos, che, Nenecho, ¿por qué no le metes la concejalía ahora? Y vos sabés que estoy pensando, le digo yo, ¿y con quién vas a entrar? Y no sé, le digo yo. Y se me ocurre y digo nombre y apellido. Y si estoy mintiendo, que salga y diga públicamente está mintiendo. Me voy y le busco yo a Cintia Tarragó. Y me dice Cintia, sí, no hay problema, Nenecho, vamos a hablar. Llamame cuando quiera. Le llamé 40.000 veces. Me iba yo a sus actos, hacía presencia. Me iba a su oficina. No, hoy no vino, estaba enferma. Me empezó a ningunear. Y yo digo... Te boleaba. Sí, y yo digo públicamente y miro a la cámara y digo a Cintia Tarragó. Le digo públicamente. Cintia, me ninguneaste. Sí. Ella estaba sentada aquí la semana pasada. Bueno, y bueno, Hugo, ahí no está. Entonces, yo digo, en algún equipo político voy a entrar. Después me voy y le hablo a Dani Centurión. Porque a Dani Centurión lo conozco porque es del Monseñor Lasaña, promoción 94, cuatro años mayor que yo.
y le digo, Dani, yo me quiero candidatar. Llévame como tu número dos. Y sí, pasa que estoy hablando, vamos a reunirnos. Y le insistía. Y después digo yo, pero vaya la mierda. ¿Por qué yo voy a estar pidiéndole a todo socorro? Y sí, yo puedo. Yo puedo. Entonces agarré, me reuní con mi papá y le dije, mira, papi, yo quiero meterme de lleno. Vos sabés, nosotros tenemos vocación de servicio, mi hijo, metele. Si te estrellás, no importa. Pero no te vaya a quedar con esa espina de si hubiera entrado. Metele, mi hijo, me dice. Y hasta lo que no tenemos vamos a vender, pero si necesitamos... Empecé mi carrera, empecé a recorrer. Fue ahí que yo solo recorría, yo solo sin tener todavía ninguna chapa. Y es ahí donde yo quiero rescatar la apertura que tuvo el movimiento Honor Colorado para conmigo. Yo me fui, me acerqué, hablé en su momento. En ese entonces el candidato a intendente era Arnaldo Samaniego. Me acerqué a Arnaldo, a Gustavo, hablamos. Y me dice, no hay problema, me dice. Vení. Pero te cuento que dentro de Honor Colorado sos el tipo número 80. 15 que vino a pedir. Y fuimos 16 candidatos por Honor Colorado. Y entré yo a la cancha. Hice yo mi trabajo. Y bueno, gracias a Dios, como te dije hace rato, estoy sentado acá. Pero a mí nadie me llamó ni me dijo, vení, Nenecho, quiero usar tu figura. Y también tengo que rescatar que hasta hoy en día a mí nadie me dijo, Nenecho, vos perteneces a este movimiento, vos te quedas. No, yo estoy por gusto, por convicción en donde estoy. A mí nadie, yo no soy prisionero de nadie. Por eso te dije, no le debo fineza a nadie excepto a mi familia y a mis amigos. Claro. ¿Y de dónde yo solventé? Porque también esa era la pregunta. Sí. Con ayuda de mis padres, mis tíos y mis amigos. Porque no puedo negar que tengo un grupo de amigos fenomenal. Ellos hicieron y se contribuyeron para el premio una rifa, y la rifa, te tiro el monto, costaba 500.000 guaraníes. Y ellos, entre los muchachos, empezaron a colaborar. Un día se va uno, me lleva 50 millones, un grupo de amigos. Mi tío, no sé si puedo decir el nombre, claro, puedo decir. Franklin Kennedy, dueño de, ¿le conoces? Me dice, che, sobrino, porque demasiado me quiere. ¿Puedes decir de dueño de qué también? Es pues, sin problema. No te, o sea, no tenemos acá con... O sea, no tenemos ese tipo de restricciones de contrato, te digo. Dueño de London Import, tipo laburador. Y me dice, che, sobrino, te espero en la oficina. Y me dice, che, sobrino, yo sé que vos estás en esto, tenés muchos gastos. Yo contigo colaboro esto. Mi otro tío, también el hermano de mi abuela, Johnny Kennedy, me dice lo mismo. Y así yo me fui juntando lo poco... y mucho a la vez, porque cuando no tenés es mucho y cuando tenés mucho es poco. Los 300 millones que me gasté en desde febrero a noviembre. O sea, no le debo una vela más que a mi familia y por sobre todo a Dios. Pues a nadie. O sea, es que no, importantísimo esto que estamos señalando, porque, a ver, yo voy a repetir este concepto que para mí me parece fundamental y creo que se trajo a colación mucho cuando se discutió lo del tema de Rubén Rodríguez. A mí por lo menos me dio la impresión de que él alquiló su popularidad y creo que mucha gente opinó de la misma manera por cómo él encaró la situación y cómo fue todo tan sorpresivo, ¿verdad? Pero, a ver, creo que este es un concepto que tendríamos que tenerlo muy claro, por lo menos yo en particular lo tengo. La política de los cargos electivos no están reservados para ninguna élite de personas, de ciudadanos paraguayos que dicen, no, estos son los únicos que pueden pugnar por un cargo electivo. Está abierto para todos los ciudadanos. Las reglas de juego están para cualquiera que las quiera leer en la Constitución y en nuestro Código Electoral, y es lo que se tiene que respetar para pugnar por un cargo electivo. Ahora, tampoco nos tiene que vender las mágicas soluciones. El país no va a ser mejor administrado por un panel de expertos. O como recientemente nos quisieron hacer creer en este gobierno, por un panel de gerentes. Sí, los gerentes que van a ser... como si fuera que ellos descendieron del cielo, ¿verdad? No tienen ningún pecado, no tienen ningún interés político y económico y son intachables. No, señores, la política la hacemos todos, todo el tiempo. Ahora, el riesgo está, en los mediáticos por lo menos, que esas estructuras políticas
que tienen integrantes bastante desprestigiados, recurran a ustedes para utilizar su popularidad y lograr salvarse. Y que después ustedes queden rehenes de esas estructuras, que tienen una propia agenda y que van a seguir desarrollando esa agenda a pesar de ustedes. Eso le pasó a Tony Apuril, tu compañero en la Junta Municipal. Se fue, estuvo con un equipo político, después ese equipo político se le rebeló. Y esas dos personas que ingresaron a la Junta Municipal ingresaron gracias a Tony, por la campaña que hizo él. Un ejemplo nomás, pero hay miles. Entonces, cuidado de quedar rehenes de esa estructura que recurre a los mediáticos porque son conocidos. Así. Eso nomás. Yo creo que ese es el punto, para mí por lo menos. Tenemos que ir cerrando. Así que, Yesa, tenés un minuto y medio para explicarnos. Sí. Mira, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que estamos en un momento donde el país necesita unión comprometida a progreso, sin importar colores partidarios. Hoy veo que hay algo que asusta inclusive a nosotros mismos a candidatarnos, porque el país necesita unión comprometida de progreso sin importar colores partidarios, sino el amor a la patria. Mi color es el rojo, el blanco y el azul, no me canso de decir, y va a seguir siendo. Y yo a los 18, 19 años me fui a mi casa y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿te acuerdas? No hay ningún riesgo. Gracias. Me encantó eso. A los 18 me fui y nadie me dice lo que tengo que hacer. Hasta a esta altura del campeonato. Y sí, exacto. Y si Horacio Carter te pone 25 millones por quincena, como denunció Dani Durán, no me va a poner y no voy a aceptar. Ahí está. Así de simple. Hugo. En lo que a mí respecta, pregono tres valores que me inculcaron de chico. Dios, patria y familia. Me lo ratificaban en los cuarteles. Cuando egreso como subteniente de artillería me decían, amá la patria, defender la patria, defender los colores de nuestra patria. Y ahora llegó el momento en que una patria nos llama a todos, como decía él, como decía Carlitos. No hay requisito alguno, es ser paraguayo, estar en condiciones de aportar algo para el país, ser patriota. ¿Sabes qué me gusta mucho? Voy a ser muy feliz el día que Paraguay sea como es Luque. ¿Cómo es Luque? Sí. Mi patria, mi lugar. Tu sentido de patria, el sentido de pertenencia. Sí. Ellos pintan todo de azul y oro. Su chanchito ahí, imagínate el gorro frigio y el león, como ellos lo defienden, como ellos defienden sus colores. Vos te vas a ver a los paraguayos en Estados Unidos y en España con la tristeza, en Argentina y en Brasil, la tristeza de no poder venir a su tierra porque vienen acá y no tienen trabajo. Ve a los jóvenes de acá, terminan el colegio y no saben para dónde ir porque no tienen orientación. Tienen que pagar cursillo de ingreso otra vez para la facultad, pagarse ahí. O si no, una privada, 600, 800 mil guaraníes. La educación, los jóvenes no saben hacia dónde ir. Hay una patria que está perdida. ¿Por qué? Porque se perdieron esos valores. Dios, patria, familia. La base de todo está acá, está en nosotros. Si vos te sentís capacitado, apoyar, no vayas solamente a criticar del Facebook y escrachar desde afuera. Tipo chorro, cena, rata, pea, playa, ¿no? Inútil, imbécil. Sí. Es como que ve el partido desde la cancha y putea, refere, playa. Así mismo. Y no sale a... Mira que yo soy del refere. No sale a pelear. Yo vengo a pelear ahora, pongo... Hugo Javier, el locutor número 2, hoy es día. Hugo Javier González Alegre, patriota que busca ayudar a su gente. Gran artillero de temple de acero. Sí, artillero corazón de acero de mi corazón. Así es. Me encantó eso de artillería. Oscar. Enrique, yo más que nada me resta decirle, porque Hugo Javier es amigo mío, a Yesa lo mismo, hace rato nos conocemos, y también instar a los otros que quieren candidatarse, que se lancen a la arena. En la cancha se le conoce a los pingos. Y también les digo, porque tenemos la espalda más que curtida, no hagamos caso a los opinólogos, porque existen muchísimos opinólogos por excelencia. Estás hablando mal de mí, ¿eh? No, para nada. No te estoy hablando. A los que se esconden a través de perfiles falsos y solo insultan, solo atacan. O dan soluciones mágicas. Es lo mismo que yo te diga, le dije la vez pasada, porque le escuché a un analista, Dios mío, es un genio era, pero ¿por qué él nunca se candidató? Dije yo. Es lo mismo que yo diga, bueno, en un partido de fútbol, porque soy futbolero, tenés que colocar de tal forma el cuerpo, levantar la cabeza para hacer la famosa chilenita.
yo me voy y quiero hacer, y lo primero que hago, salto mal, me caigo, me parto la espalda. Es fácil opinar desde afuera, es fácil tirar piedra. Si es que vos no estás en la cancha, no podés opinar. Y tampoco no juzguemos más a la gente por lo que creemos que vamos a conocerle a la persona. Conozcámosle. Y también les digo, están entrando en un terreno, primeramente, apasionante, apasionante si tenés el espíritu de servicio y el querer ayudar. Porque no hay mayor gozo que cuando vos le ves, te hablo en guaraní, Hugo, a tu rapichá, al adulto mayor, cuando vos le podés dar la mano, la cara de felicidad que tiene. Y eso no tiene precio. Entonces, vamos a animarnos a entrar a la política. Y si chocamos contra la pared, volvemos a intentar. Hasta que nos suene la campana final. No te des por vencido, me decía mi papá. Este se va para diputado, Carlos. Sí, pero no, para diputado. De mi niño, no me están jodiendo. ¿Sabes qué? Para que vean ustedes la apertura que hay en este panel, yo les invito, porque le amo a. Nos conocemos hace rato también. ¿Hace cuánto que somos amigos? En hecho, años. Les invito a mi casa a un asado a todos los candidatos para que vean que vamos a trabajar en una en esta unión comprometida. Ahí ya yo y todo voy a querer trabajar por vos, Yesa. Claro, no, nosotros. Y los opinólogos. No, pero vos sabés que. esto que estaba diciendo en hecho es fundamental, ¿verdad? Tenemos que cerrar, pero me parece importante hacer hincapié. En esto, la idea de que no te metas. Ese es el clásico. Hoy, ¿y sabes por qué? Hoy te cierro eso. Sí. Porque para mí, hoy en día, el pecado no es meterse, es no meterse. No meterse. Así mismo. Tal tu poema es callarse. Así callarse, mismo. ¿Y quiénes no son callarse? Los que quieren que no lo nos que metamos? Las estructuras. Los que ya están hace rato. Hoy así en día, mismo. Los que están hace rato con el tema de las redes sociales, con el perdón del término, están cagados. Porque ya no se les esconde nada así a la mismo. Gente. Entonces, mientras menos jugadores estén en la cancha, para mí mejor. Yo tengo un equipo y yo sé que Hugo Javier es número 10, pero Hugo Javier dice, no, yo no me voy a ir porque fulano y mengano son los amigos del técnico y ellos no me van a jugar, entonces mira, quedándome a mi casa. Y eso es lo que quieren, que te quedes en tu casa. Así es. Tenemos que irnos. Gracias. Mucha suerte. Miren que les vamos a fiscalizar si Cárteles da plata. Les aviso bien. ¿Cómo? Acá, en hecho, lo que tenés que fiscalizar. Gracias. Nos vamos. ¿Qué tenemos? A la vuelta vamos a hacer un panel bastante interesante también con analistas políticos, viendo un poco lo que ocurrió en la semana con esta decisión de Rubén Rodríguez de cabalgar de la candidatura a gobernador. Este alquiler de voluntades también de Horacio Cartes, ¿por qué lo hace? ¿Confirma de esta forma el famoso rumor de los sobresueldos? ¿A cuántas personas más estarían alquilando? Y por supuesto también analizando el fenómeno de los outsiders en política. Así que ustedes se quedan ahí del otro lado, en un ratito regresamos. Continuamos, está viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Rápido te recuerdo que podés participar también en estos bloques a través de nuestras cuentas de redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter es @sinlimites_rg y nuestra fanpage en Facebook Sin Límites con una S al final para todos tus comentarios y aportes que quieras hacer a lo largo de la noche. Bueno, para este segundo tema, que tiene mucho que ver con el primero, armamos una mesa bastante interesante también, analizando un poco lo que dejó la candidatura de Rubén Rodríguez, la presencia de los outsiders mediáticos en la política y una gran interrogante, ¿verdad? Después de la confesión pública que hizo el pionero, ¿a cuántas personas más le tiene paga hoy Horacio Cartes en esa relación de dependencia? La gran pregunta. Yo por lo menos le cuento ahí a Santiago Peña que Guaú está viviendo de sus ahorros desde que renunció al Ministerio de Hacienda. Después le tenés a Pedro Aliana, le tenés a los senadores llanistas, al Frente Guazú. Bueno, un montón de gente que está cobrando quién sabe cuánta plata. Bueno, pero lo vamos a analizar ahora, Enrique. Permitime presentar primero a mi gran amiga, enérgica mujer, Lilian Soto. ¿Cómo te va, Lilian? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches a vos y a quienes ven el programa. Quiero también contarle a la gente, por si ustedes no saben, señores, que la señora aquí presente, H,
éramos secretarios de prensa de la FEUP, del grupo fundador de la FEUP, donde le conocí a decirle Masi. No, yo también pongo mis condecoraciones. qué bárbaro. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por la invitación. Se te ve bien. Y también nos acompaña el señor, el novio de Asunción, yo ya le digo, ¿verdad? Porque después de la exclusiva que le dio a Extra, lo que es estar bailando. Pero por favor, si salió en primera plana en el diario Extra, obviamente que leímos y que todo el país se enteró, así que nos va a dar detalles seguro de su boda. Camilo Suárez, ¿cómo estás? Qué penalazo me metiste antes de empezar. Boludo, pero saliste publicado en los medios, ¿qué? La prensa inventa cosas. ¿Sí? No inventa nada. Pero gracias por la invitación, gracias Enrique por la invitación. ¿Te casás a fin de año? Así dicen. Así. No, así es. Ah. Diciembre de este año. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué loco estás. Vámonos. Hay que hacer locura en la vida de vez en cuando, ¿verdad? Y Alfredo Boxia. Gracias por estar con nosotros. No sé si hace falta presentar al doctor médico, pero también analista historiador político y analista, Alfredo Boxia. Albert, buenas noches. Carlos, ¿cómo te va? Saludos a los otros invitados. Cuando empecé a poner los títulos con Lilian, Mengo hizo una cara diciendo, che, dejaste. La bruma de los tiempos. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Sí, ya. Bueno, yo voy a empezar, Carlos, con Alfredo Boxia acá, porque la vez pasada en el programa que hago en redes, él me dijo una cosa que me dejó profundamente impresionado, sinceramente, y me dijo lo siguiente: nosotros estamos viviendo un proceso en el cual estamos frente a la persona que tiene la mayor construcción de acumulación de poder desde Alfredo Stroessner. Es Horacio Cartes. Y además, acumulándolo de manera muy creativa, digamos, con estas candidaturas así que salen de Rubén Rodríguez y compañía, que voy a decir, bueno. Alfredo, explícanos un poquito más ese concepto, por favor. A ver, ningún presidente en toda la transición y qué sé yo, como se llame después de la alternancia, tuvo dominado, por decirlo de algún modo, los tres poderes del Estado de una manera tan amplia como Cartes, ¿verdad? ¿Quién puede discutir que Cartes hoy tiene el dominio absoluto del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién podría pensar que el Ministerio Público, la Fiscalía, pudiera ser algún obstáculo, algún problema hoy en día para su futuro? Tiene el manejo de las dos cámaras, tiene el manejo del Poder Ejecutivo. Tiene el manejo del Partido Colorado. Ha impuesto a Liana, un insigne desconocido, como presidente del partido, y lo ha convertido hoy en presidente de una de las cámaras. Sí. Tiene la autonomía suficiente como para imponer a una persona como Santiago Peña, con nula trayectoria colorada, como candidato a presidente del Partido Colorado y quizá presidente de la República. Yo lo defino a Liana con una palabra de la biología. Es un pseudópodo de Cartes. Espera. Yo creo que fui tu profesor, ¿verdad? Sí, vos fuiste mi profesor. Bueno, entonces no puede ser que no te acuerdes de lo que es un pseudópodo. Es una prolongación de la célula que se puede estirar y extender, pero que no tiene vida propia. Depende de la célula. Eso es Peña. Es decir, Peña, si gana, va a vivir en Burovillaroga, pero el poder va a estar en la calle España. Claro. Y en la calle España va a estar alguien esperando que llegue el 2023 para ver si se puede volver a mudar a la calle Mariscal López. Entonces, en una época en que la milicia, eterno problema de la política paraguaya, no cuenta, y la oposición le es incluso cómplice de una manera absurda y hasta rarísima, como se ha visto en estos días y como se ha visto en el proyecto de enmienda, llegamos a la conclusión que Cartes es mucho menos tonto de lo que parecía al comienzo, o que el mundo político paraguayo es absolutamente dominado por los criterios patronales del mundo privado de Cartes. Lo cual es muy lamentable para el país. Podemos hacer la adjetivación que querramos,
pero no niega mi aseveración inicial. Nadie desde Stroessner juntó tanto poder como Cartes hoy en día. En ese proceso de hegemonía que está describiendo un poco el doctor Boxia, Lilian, indiscutiblemente Horacio Cartes tuvo que forjar alianzas en el Congreso propiamente, ¿verdad? Que le hayan dado ese sustento o que le hayan permitido llegar a esta instancia. Formaste parte del gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué te parece esta actitud del Frente Guasú de hacer todo lo contrario a lo que decían en discurso en cuanto al gobierno de Horacio Cartes? Hoy están sentados en la misma mesa, bailan el mismo ritmo. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo creo que lastimosamente lo que sucedió fue que el Frente Guasú cayó en una trampa. En la trampa del oportunismo, en la trampa que coloca como algo posible obtener algún tipo de logro por una vía rápida, y para ello se conceden cuestiones que pueden ser muy peligrosas para nuestra sociedad. Y creo que ese es el elemento central que hoy deberíamos analizar, es decir, cuánto realmente este proceso de negociación que se produjo puede empeorar las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Si es que hoy hay un integrante del Consejo de la Magistratura puesto por el cartismo, yo coincido con el análisis que acaba de hacer Mengo, con esta acumulación tan importante de poder y un manejo del poder fáctico y del poder formal. Claro. Porque tenemos hoy a un representante genuino de poderes fácticos, y hablo tanto de los poderes económicos como de los poderes que se refieren a las vinculaciones con organizaciones que inclusive podrían ser delincuenciales, como se ha denunciado, como claramente tenemos en la historia de lo que es la vida de el presidente Cartes. Entonces, si tenemos a un representante de poderes fácticos con el poder formal hoy, tenemos realmente una acumulación muy clara y con manejos en todos los niveles. Entonces, que alguien se plantee que una negociación en la cual se obtienen cuestiones muy mínimas, muy coyunturales, coyunturales como una presidencia del Congreso, que es por un año, a no ser que se piense hacer un golpe, y por otra parte, un impuesto que está en manos de otros sectores, además, con una negociación que coloca un integrante del Consejo de la Magistratura que puede nada más y nada menos que nombrar al próximo fiscal general del Estado, que puede seguir siendo el brazo ejecutor del poder político para la criminalización de todo lo que hace a la lucha social, para seguir enviando gente a la cárcel como envió a los campesinos y campesinas de Curuguatú por 30 años sin pruebas, para seguir imputando a quienes se oponen de alguna manera a todo lo que es un modelo de capitalismo corporativista que se va expandiendo en nuestra sociedad. Creo que en realidad es ingenuidad y es una caída en una trampa. Es decir, la considero de esa manera porque sí tengo que dejar aquí clara mi posición de no creer que existan cuestiones como las que mencionaste vos anteriormente, por ejemplo, de dinero. Es decir, de gente del sector de izquierda, del Frente Guasú, que a partir de intereses económicos personales lo esté haciendo. Creo que es una mala estrategia política y una estrategia política que nos va a costar muy caro como país y nos va a costar muy caro a la izquierda sobre todo. ¿Vos crees que eventualmente, porque, bueno, esta también es una especulación que hice, no sé si tiene sustento lógico, ¿verdad? Pero te lo planteo. ¿Está cobrando el senador Fernando Lugo lo que le hicieron en el 2012? La pregunta es a quién, ¿verdad? Porque Horacio Cartes también formó parte de ese juicio político que termina en su destitución. Él sumó los votos necesarios, pero en ese proceso también estaba involucrado el PLRA. Y ¿crees que tiene algo que ver con eso? No tiene nada que ver. Es decir, esto realmente lo pueden responder solamente los actores que están involucrados, pero pareciera por lo que sucedió y sobre todo por la fecha tan simbólica en la que se produjo la designación de Fernando Lugo como presidente del Congreso, una suerte de reivindicación, entre comillas, o de pensamiento
relativo a que efectivamente con eso hay un resarcimiento con aquello que implicó el golpe del 2012, porque de otra manera es algo que cuesta muchísimo entender. Es muy duro pensar que en momentos en los que estamos teniendo que recordar una masacre que, vuelvo a repetir, destruyó la vida de innumerables campesinos y campesinas y hoy tiene a varios de ellos en prisión por 30 años y con medidas de seguridad sin una prueba, sin que exista una sola documentación ni una evidencia de que hayan disparado una bala, ese mismo día se produzca esta negociación. Entonces, yo creo que es un mal cálculo, creo que es efectivamente una suerte de pensamiento de resarcimiento y creo que es un pensamiento muy equivocado. Camilo, solamente para darte pie a que hagas un análisis más amplio, ¿verdad? Pero ¿es razonable descartar una cuestión pecuniaria para explicar la posición de los, entre comillas, leanistas y lubistas? Es razonable descartar. Yo creo que es un error de cálculo político. En ese sentido tengo que coincidir con Lilian. Porque soy de izquierda, provengo y entiendo la lógica y la dinámica y no se moverían por una cuestión simplemente de obtener algún beneficio, un rédito inmediato económico, sino que es un cálculo político. Yo creo que el cálculo político está errado desde hace bastante tiempo. Mira, decían, por ejemplo, justamente retomando lo que decía Liliana, lo que preguntaba vos, Carlos, si ese acto donde Fernando Lugo es electo presidente del Congreso el 22 de junio sería como una especie de un acto de resarcimiento histórico por aquello que sucedió el 22 de junio del 2012. Sí. Yo diría que el que piensa eso no solamente es un ingenuo, sino que en realidad es un perverso. Porque no es ningún resarcimiento. Aquellos que te tumbaron, te tienen secuestrado hoy que te ponen nuevamente allí. Exacto. Para demostrar que ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder de tumbarte y tienen el poder de ponerte. Esto se parece mucho, puede ser un poco forzada la metáfora, pero a aquellas monarquías constitucionales de Europa. ¿Por qué? Porque está el rey, está la reina, pero no gobiernan. Es como una especie de la que la burguesía, después de haber hecho su revolución liberal, dice, vamos a dejarle allí, para que la historia sepa que nosotros le tenemos allí en una jaulita como exhibición de un anacronismo histórico. A mí me da mucha pena lo que hicieron con Fernando Lugo, porque me da esa impresión. Le pusieron una jaulita de exhibición para decir, nosotros le pusimos allí. Está gracias a nosotros. ¿Pero por qué te da pena si es un perverso? Me da pena por lo que representa Fernando Lugo en la historia del Paraguay. Más allá de las antipatías, las diferencias políticas que hoy podamos tener, hay algo que no se va a poder borrar en la historia. El 20 de abril del año 2008, el Paraguay por primera vez en su historia y de manera única en su historia, consigue la alternancia de un partido político a otro partido político en función de gobierno, de manera pacífica y por la vía electoral. Es una pena que se dilapide esa conquista histórica de todo el pueblo paraguayo. Mi pena no es personal, es con la historia paraguaya porque ellos están haciendo con esto. Están sepultando esa gran conquista que debería servir para la historia y la civilidad democrática del Paraguay. A la pucha. Como país, deberíamos nosotros enorgullecernos que en algún momento no fue a balazos ni con golpes que hubo una sucesión de gobierno. Pero nosotros hoy tenemos que tener vergüenza de aquellos que son herederos personales y en primera persona de eso. Claro, ahora yo voy a Camilo y después para darle pie a Alfredo también. Yo no quiero que convirtamos esto en un análisis de la izquierda, sí, sino de la situación institucional de nuestro país, ¿verdad? Aunque comparto algunos elementos. La izquierda tiene mucho que ver en claro, todo no, esto. Totalmente. Como yo estaba poniendo la vez pasada en Twitter, sin Lugo, ¿qué hubiera pasado si el Frente Guasú no tiene, pero, ver, no tiene mayoría? Que te interrumpa. El año pasado, el 25 de agosto, cuando se da esa sesión sorpresiva en la Cámara de Senadores y deciden presentar el proyecto de enmienda para sí, rechazarlo, yo decía, ese 25 de agosto estaba en radio y decía, a partir de hoy empieza la caída de Horacio Cartes. Sí, señor. Se acaba el gobierno. No es por Cartes, es la lógica de toda la historia de la democracia paraguaya post-Stroessner, que llega un momento en cuando el presidente que está en funciones ya no coloca perspectivas de continuidad, su tropa se la empieza a disgregar y comienza un proceso de implosión de su círculo más inmediato. Yo veía eso, el 26 y el 27 de agosto era claro que se venía la debacle. Vino el gran salvavidas de Horacio Cartes. El gran salvavidas fue Fernando Lugo. Pero ese salvavidas de Fernando Lugo que coquetea con la posibilidad de la reelección peca de la misma ingenuidad que están pecando ahora. En aquel entonces vos hablabas con los compañeros de izquierda y te decían, no, Lugo tiene toda la popularidad, le va a ganar a Cartes porque es impopular. Yo le decía, y recuerdo que hice incluso un análisis que decía,
Miren, el año que viene, por este año 2017, se recuerda el centenario del nacimiento de Epifanio Méndez Fleitas. Epifanio Méndez Fleitas fue uno de los políticos más populares que tuvo el Paraguay en la década de los 40 y uno de los dirigentes colorados que dice: con mi popularidad lo que tenemos que hacer es despojarnos de este y ponerle a un tipo bruto, tosco, torpe, y después nosotros nos hacemos con el poder. Epifanio conspira para que Stroessner llegue al poder, pensando que le iban a sacar al gringote ese en 2 semanas. ¿Qué sucede? El Epifanio Méndez Fleitas, con toda su popularidad, muere en la más triste de las miserias, en el exilio. Ahora, el sobrino de Epifanio Méndez Fleitas, Fernando Lugo Méndez, cree que le va a utilizar a José Cartes. Por eso yo decía, como mi tradición no puedo engañar mi tradición, me recuerda demasiado a la obra de Carlos Marx, El 18 Brumario, de Luis Bonaparte. La historia se repite, pareciera ser, como 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Lo que estamos viendo ahora con el sobrino es una farsa. Piensan que le están utilizando a Horacio Cartes, cuando es Horacio Cartes el único que ganó políticamente desde la crisis de la enmienda hasta el día de hoy. ¿Cuál es el grupo político con más fortaleza, con más fuerza, con más presencia, con más despliegue al día de hoy? Cartismo. El grupo de Cartes. Alfredo, tenemos una pausa, pero te dejo picando. Me preocupó mucho lo que acabas de decir de la oposición, pero espérame a la vuelta de la pausa. Está rebelde hoy el doctor Boxia, ¿eh? Y bueno. Es su derecho. A la vuelta de la pausa, ¿sí? Soy de la casa. Seguimos. Creo que quedó pendiente una consulta que le hiciste al doctor. Bueno, vos no ¿por querías, qué tu diagnóstico sí. tan pesimista sobre la oposición? A ver, vos no querías que se hable, que sea un análisis de la izquierda, pero permitime comenzar por la izquierda para ir a lo general. En el bloque anterior hiciste una pregunta que me obliga a una respuesta muy sincera. Yo tengo un enorme aprecio, un gran aprecio y respeto a Fernando Lugo, a Carlos Filisola, a Esperanza Martínez, a Ricardo Canese, con quienes tenemos historias comunes muy largas, a Richard e incluso a Sixto, no creo que el interés sea pecuniario. Pero no dejé de estar estupefacto ante la sucesión de decisiones que tuvieron a lo largo de ese proyecto, esa aventura de la enmienda de quedarse pegado a Cartes y que terminó tan mal. Pero bueno, uno dice, se fueron al... Eso. Pero aprenderán, fue una inocentada, se despegarán, recuperarán el perfil opositor que tan necesario es frente a la hegemonía cartista, pero no, increíblemente, otra apuesta rara para reivindicar el nombre de Lugo, muy poca cosa frente a una destitución 5 años atrás, permitiendo que imputados integren el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, con lo cual Cartes va a poder elegir el fiscal general de su agrado por los siguientes 5 años. Es un precio muy caro. Y para que eso sea masticable por la opinión pública, dicen, bueno, pero nos prometieron el apoyo a la ley de la discriminación, contra la de todo tipo de discriminación, que me parece muy bien, pero me sigue pareciendo insuficiente y no sé si lo van a cumplir a la hora de la verdad. Claro. Impuesto a la soja. Que ya quedó demostrado. Y ahí me quedó tan cándido, Pico, son tan ingenuos que los cartistas le votan alegremente, sí, impuesto a la soja, y minutos después la ministra de Cartes dice, el presidente va a vetar. No, pero eso es mentira. Lea Jiménez mintió, Alfredo. Bueno, no sé, pero me parece como que una estrategia... ¿Qué es lo que la gente lee? ¿Qué le pasa al Frente de Iguazú que está tan pegado al cartismo? ¿Qué saca de bueno? ¿Qué gana con eso? Es que el Frente de Iguazú ya renunció luego a tener candidatos más que a senadores y diputados en el 2018 y ya declaró eso. O otro intento de alianza, otro intento de alternancia. No sé, es medio trágico. Pero más trágico es que estemos hablando del cartismo, de las estrategias de la izquierda, y que en el medio el segundo principal partido del Paraguay, el Partido Liberal, no tenga nada que decir. Una parte dice que sí, otra parte dice que no, y una tercera parte dice que no sabe.
Es que ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes, Lilian? Yo sé que ustedes tienen una estructura política. Intentaron llegar al Congreso, no se pudo. Creo que lo van a volver a intentar ahora en el 2018. El Partido Liberal, ¿verdad? Yo sé que hay responsabilidades que ustedes le atribuyen a ellos en todo este proceso histórico. Ustedes hablan del golpe parlamentario, así como creo que vos decías también eso, Camilo, ¿verdad? Juicio político. ¿Cómo ven el papel del PLRA y su proyección? ¿Están ellos luchando por ganar o de segundones como siempre? Bueno, para mí el Partido Liberal Radical Auténtico, desde el momento en que truncó el proceso del 2008 al 2013, con ese golpe infame, con un nada más y nada menos que montaje sobre la masacre. Es decir, se montaron para ese golpe sobre una masacre, sobre 16 personas asesinadas en la lucha por la tierra, porque de eso se trata, nada más y nada menos. Entonces, su golpe infame ya les inhabilita, para mí personalmente, para cualquier tipo de pensamiento con relación a las posibilidades de que tengan un comportamiento democrático y un comportamiento que les habilite a hacer un planteamiento transformador en la sociedad. Resulta que creo que cuando estamos hablando de propuestas políticas, planteamientos de sociedad, hay que pensar en cuáles son los elementos de transformación que se quieren lograr en todo lo que hace a este gran conglomerado de políticas públicas ausentes, porque es lo que tenemos. Entonces, las transformaciones que puede llevar adelante un sector que no tiene siquiera el cuidado de todo lo que son los aspectos formales básicos de la democracia son imposibles. Es decir, no hay planteamiento posible de transformación de una sociedad. En consecuencia, yo en realidad le he perdido todo el respeto al Partido Liberal Radical Auténtico en cuanto a sus posibilidades, al menos para mí, de construir algún tipo de proyecto transformador. O sea, vos le ves hoy a Efraín, no crees en su discurso. A Efraín Alegre, hoy es presidente. Efraín vino al Paraguay para votar por un golpe destituyente de un presidente democráticamente electo, con todas las diferencias que uno pueda tener, con un juicio político que se hizo en 3 días sin un reglamento que hubiera antes, que se montó en ese momento, sin una sola prueba con relación a mal desempeño, y vino a votar una destitución. Es decir, ¿cómo se le puede creer a una persona de esas características? Yo no tengo ni un tipo de dudas de que esta persona es capaz de hacer cualquier cosa por sus propios intereses, porque eso se trata cuando alguien es capaz de truncar un proceso de esas características, de dar un golpe y de votar por una destitución. Quiere decir que el fin justifica los medios. Cuando yo quiero, vengo, destituyo a alguien, aunque no tenga razones. Aclaro que mi silencio no es una concesión, pero me pues callo. Estamos escuchando su opinión, claro, luego. Porque no estamos, tu invitada. Claro. Yo sé, Lilian, o sea, te respeto muchísimo, entiendo perfectamente tu punto. Quiero nomás decir que no estoy discutiendo el tema, porque no es el tema en discusión el juicio, ¿verdad? Porque yo voté a favor del juicio. Pero eso aparte. Alfredo, veo que hay una coincidencia con Lilian en el tema del PLRA. Y yo coincido con Lilian en una parte sistemática, o sea, una parte importante, que es, hay en el PLRA un grupo de gente que efectivamente no es confiable, Blas Llano. Ahora, yo creo que Efraín Alegre, aunque yo entiendo que Efraín no es el más simpático de los candidatos posibles, ha tenido una línea en contra de la reelección que es permanente. ¿Por qué eso no está articulando, digamos, una capitalización ciudadana? ¿Qué pasa ahí? Porque yo no sé por qué Efraín Alegre enfatiza una posición divisionista, vengativa casi diría, contra... Bueno, Efraín gana las internas, se posiciona. Yo creo que él sabe que es... Como Partido Liberal no puede ganarle al Partido Colorado sin tener una amplia alianza. Bueno, pero el paso previo es por lo menos un amplio consenso liberal. Tener la casa ordenada. Pero comienza luego echándole a todos los llanistas, echándole del partido, y creando un cisma que la justicia electoral y la Corte volvieron a arreglar, pero que deja rencores. Rencores liberales, que no son igual a los rencores colorados. Los colorados hoy se garrotean y mañana están abrazados. Los liberales hoy se insultan y 20 años después los hijos de esos liberales se siguen odiando. Y por otro lado, aun cuando arreglara la casa,
aun cuando tuviera todo el Partido Liberal, igual no alcanza. Necesita votos independientes, votos de los partiditos y votos fundamentalmente de la izquierda. Pero bueno, ha hecho todo lo posible, o por lo menos ha construido mecanismos que hacen que alguien que pudiera de repente juntar esos votos, que es Mario Ferreiro, por ejemplo, dijera, no, pues así no, compañero, ¿cómo yo voy a ir a competir con el padrón liberal? Voy a perder ninguno allí, ¿verdad? Es muy injusto. Entonces, da la impresión de que Llano está hoy en día más cerca de Cartes que del propio Efraín. Obvio, categórico. Entonces, no juntó al Partido Liberal. Da la impresión que la oposición en general, que necesita dos condiciones para ganar las elecciones, una enorme alianza con un líder carismático, simpático y alegre, y un Partido Colorado dividido. Y da la impresión que tenemos justamente lo contrario, una oposición que no sabe cómo unirse, con piezas de rompecabezas que no encajan, y un Partido Colorado que está hegemonizado por Cartes, ¿verdad? Y que además sabemos que aunque haya internas, son capaces de unirse, si no hay trampa, ¿verdad? Si no se roban. Entonces, tiene que ocurrir algún... Felizmente la política no es una cuestión de imaginarse futuros y dar por sentado que eso va a ocurrir, ¿verdad? Felizmente ocurren muertes, renuncias, errores, qué sé yo, fenómenos que hacen que uno no pueda adivinar el futuro. Pero si no ocurren muertes, si no ocurren fenómenos salidos así de la nada, si no ocurren errores garrafales, si todo sigue el mismo ritmo tradicional de la política paraguaya, bueno, señores, las elecciones del 2018 van a ser muy aburridas. Una cosita, Camilo, que, perdón, Carlos. Yo le quiero preguntar a Camilo sobre este tema que plantea el doctor Boxia, que es si la decisión de expulsión de los llanistas fue exagerada. Por esto que planteaba Enrique también, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de Efraín y digo, bueno, él está tratando de organizar, seguro no lo hace de la mejor manera, pero lo básico pues es que vos con tu equipo de trabajo tenga confianza. ¿Cómo podés confiar en un tipo que trabaja para tu adversario, que es el senador Blas Llano? Yo creo que hay dos partes en el análisis, y no solamente en este caso, sino que en todos los otros casos también. Uno es el motivo por el cual se hace una determinada acción, se realiza una determinada acción. Sí. Y después es la valoración tuya con relación a esa acción. Claro. Entonces voy a entrar un poco a tratar de entender la lógica. Creo yo que cuando gana Efraín Alegre las internas del Partido Liberal, ya no se vio absolutamente arrinconado, sin posibilidades de revertir en clave interna esa correlación de fuerzas que se había creado. Como Efraín viene al Partido Liberal después de una década de estar por fuera del control de la hegemonía liberal, tiene que hacer lo que todo poder nuevo que quiere instituirse como poder tiene que hacer, es barrer con las rémoras del poder anterior. Entonces, es una lógica entre los dos actores que actúan de acuerdo a sus necesidades muy prácticas y directas. No había un deber ser o una moral que les guiaba uno a otro. Efraín tenía que acabar con los vestigios del llanismo para asirse con el poder dentro del Partido Liberal, y Blas tenía que encontrar alguna forma de recomponer fuerza para poder revertir esa agresión por parte de Efraín. ¿Qué hace Blas Llano? Como no encuentra a nivel interno esa fuerza, él tiene que hacer un movimiento indirecto, salir del partido, tratar de conjuntar alguna fuerza externa para volver a venir nuevamente a atacar a la dirigencia efraínista. Eso es lo que intenta hacer con el tema de la enmienda. Estamos hablando de pragmatismo puro, no estamos hablando de que está bien o está mal. Ese es la motivación. Si uno no entiende esas motivaciones, entra con explicaciones muy simplistas. Que yo creo que son explicaciones muy simplistas pensar que todo es porque se le dio plata al otro y compañía. Puede haber plata de por medio. Ahora, Blas Llano es un tipo que quiere el poder y él prefiere perfectamente más ser él el que administra el poder que estar recibiendo las sobras y las migajas del poder. Eso para mí es clarísimo. Por otro lado, hay una cuestión real y efectiva. Si nosotros coincidimos con que Cartes está acumulando poder como ningún otro presidente, está consolidando un núcleo cartista, un proyecto político más allá de él mismo, si coincidimos en eso, tenemos que decir, ¿qué hay que hacer frente a esta consolidación de este núcleo? Tratar de tener una alianza lo más amplia posible para enfrentarle y desplazarle del poder, debilitarle. Si nosotros dentro de esta amplia alianza necesaria tenemos estas fuerzas y estas fuerzas que nosotros tenemos aquí,
tienen estas características, las que decía Lilian, coincido con ella en muchas características, las que decía Mengo, coincido con él, y decimos no, porque estos fueron traidores, estos son sucios, estos son tal cosa. Entonces lo que estamos diciendo sencillamente es, bueno, digámosle que al núcleo cartista se consolide y gana las elecciones. Por eso, allí yo entro en mi valoración. Yo entro en mi valoración. Puedo coincidir en muchas de las críticas que se hacen al interior del Partido Liberal, pero creo que si no tenemos un Partido Liberal unificado, pacificado, amnistiado internamente, no vamos a tener al pilar central de ese dispositivo electoral para enfrentarle al Partido Colorado. Creo yo que la oposición está en una ecuación de la muerte. ¿Por qué? Aunque Efraín Alegre es el dirigente opositor más fuerte hoy en día, es el dirigente liberal más consolidado hoy en día, nadie discute el liderazgo interno de Efraín Alegre. Efraín Alegre puede llegar a ser el candidato de la oposición, pero Efraín Alegre sabe que pierde inexorablemente ante el cartismo o el neocartismo. Entonces, ¿qué hacer ante esa ecuación? Sin el Partido Liberal es imposible derrotar al Partido Colorado, pero con el Partido Liberal no le ganamos al Partido Colorado. ¡Bum! Tenemos una a la pausa, Lilian, un segundito, a la vuelta estás directamente vos. Un ratito a la pausa. Bueno, seguimos. Acá no sé qué es lo que están discutiendo. Mejor no cuento al aire. Mejor no cuentes al aire. Puede herir susceptibilidades. Lilian, ¿nos metemos un tiro nomás ya o cómo el tema? Así como... No, yo creo que hay que precisar algunas cosas, al menos desde los diversos puntos de vista que pueden estar en este momento, en esta sala y también en nuestra sociedad. Para mí hay un error... básico cuando hablamos de Partido Colorado y oposición, porque no pasa por la oposición, en mi opinión, a el Partido Colorado como tal, sino a las propuestas de sociedad que se tienen. Y ahí existe una cuestión profundamente ideológica en cuanto a qué se construye. Si la cuestión es, si le tumbamos al Partido Colorado, ¿para qué? Un sector que también está construyendo capitalismo, que también está construyendo una sociedad donde la lógica del mercado es la única que manda, una sociedad en la cual no importan todas aquellas cuestiones que se refieran a la superación de desigualdades. Me da igual, es decir, lo digo así en esos términos. Entonces, la construcción para mí es una construcción de proyectos de sociedad, y esos proyectos de sociedad tienen elementos formales y tienen elementos de contenidos. Si las formas no están mínimamente respetadas o no entendemos el marco del Estado de Derecho como un marco que nos tiene que amparar a todos y a todas, entonces, en realidad, cuando estamos hablando de posibilidades de conculcación de derechos, estamos dejando eso al libre albedrío de quien se ponga en el poder en un momento determinado. Entonces, ese es un primer elemento. Y luego está el contenido. Es decir, ¿qué contenido es el que planteamos para la sociedad? ¿Cuál es la lógica de transformación que queremos? A mí, esta supuesta dicotomía de Partido Colorado oposición no es la que me parece una dicotomía deseable para nuestra sociedad, porque la construcción de otra cosa es lo que tenemos que buscar. Y ahí sí entra, en mi opinión y para mi preocupación, todo lo que hace a las posibilidades de construcción de proyecto político con otro tipo de cultura política y con otros elementos conceptuales, y ahí es donde creo que está el problema. Si desde 1989 hasta ahora no se ha logrado construir un proceso que desafíe e interpele fuertemente esta cultura política tan terrible que estamos teniendo, expandida, multiplicada, ya contagiada a todos los sectores políticos, entonces claro que tendremos una dificultad para tumbar, no solamente tumbar electoralmente, me estoy refiriendo a un cártel, sino a cualquier otro que siga implantando un modelo de tanta desigualdad como el que tenemos. Entonces creo que justamente cuando los sectores de izquierda, los sectores que se plantean la transformación social, no se colocan como paradigmas
de aquello que significa una cultura política profundamente honesta, profundamente transformadora, sin prebendarismo, sin clientelismo, sin todo aquello que hace al patrimonialismo que caracteriza a los sectores de derecha. Ahí estamos con el problema. Entonces, esa construcción es la que necesitamos. Cuando hoy hablamos de crisis de liderazgo, y ahí seguramente vamos a entrar a hablar de todo lo que son las candidaturas de los outsiders, tenemos que pensar en cuáles son esos elementos de las crisis políticas o las crisis de los partidos políticos en los que nos encontramos. ¿Es una crisis de representación meramente? ¿Es una crisis de saber si esa representación es espejo de la sociedad o si esa crisis o esa representación es por mandato o esa representación tiene que ser por élites, quien más sepa, quién, el gobierno de los filósofos, etcétera? ¿O tenemos que pensar en lo que implica la ausencia de proyectos de serios, contenido, de contenidos en el descreimiento de la gente de la política? Yo coincido en algunos elementos ahí, pero quiero enganchar un poco eso, Lilian, Alfredo. A ver si ustedes me permiten un segundito acá, que es la siguiente cuestión. Yo creo que, y Camilo a lo mejor se va a enojar conmigo porque voy a citar al maestro Lenin. Resulta que Lenin, en una circunstancia parecida, en 1902-1903, escribe qué hacer por una circunstancia muy parecida. Y en qué hacer, lo que él resuelve es que primero hay que resolver una cuestión de praxis, que es justamente qué hacer. Y qué hacer es, chicos, nosotros tenemos que depurar esto de lo que él llamaba el espontaneísmo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en una dirección conjunta. Y si vos mirás el lo que hace Efraín, no está muy lejos de eso, a mi modo de ver. Puedo estar totalmente equivocado, pero yo creo que, a ver, ¿cómo puedo yo oponerme, ni como modelo ni como nada, al cartismo, si adentro de mi partido tengo una quinta columna cartista gigantesca? Ese es mi punto ahí, Alfredo. Pero hacerle esa misma pregunta a... ¿Por qué? Porque yo le escuché por radio y creo que le tiene las cosas mucho más claras que yo con respecto a eso. Y además, él es sociólogo y yo quiero no... Quiero que vos me... Sí. No, lo primero que te digo es me encanta que le cite a Lenin, pero el problema no es el siguiente. Lenin estaba queriendo hacer una revolución social, cambiar un modo de producción entero. Efraín no. Efraín quiere gerenciar esta sociedad con este mismo paradigma, este mismo modelo. Entonces, allí es donde el ejemplo no es conmensurable el uno con el otro. ¿Viste que la pregunta era para Camilo? A mí haceme una más fácil. No, sencillo el tema. A ver, un poco. Yo creo que nosotros tenemos, y allí voy a tener mi divergencia aquí con los compañeros que están aquí. Yo creo que nosotros tenemos una tarea inacabada. Cuando cae Alfredo Stroessner en el 89 y se abre un proceso de transición democrática, yo recuerdo que nosotros de la izquierda, yo era criatura, todavía decíamos, no, es la misma, una democracia tutelada, el capital. Pero no se puede decir que la dictadura de Stroessner era igual al capitalismo rabioso, retardario de Horacio Cartes. Yo le prefiero a este capitalismo retardado de Horacio Cartes que la dictadura de Alfredo Stroessner. Si me dan a elegir en esa perversidad fatalista. A ver, pero hay una tarea que la sociedad paraguaya necesitaba hacer, demostrar que era posible la alternancia democrática. Y allí es donde yo creo que el gran error del Partido Liberal fue haber aupado ese golpe contra Fernando Lugo en junio del 2012. Que yo digo, el 22 de junio del 2012 es el día en que gana Horacio Cartes. No es el 21 de abril de 2013. Por eso que parece que Cartes gobierna de tanto tiempo. Le entregaron en bandeja porque era irresoluble las contradicciones. Eran irresolubles las contradicciones en lo que era la base de la Alianza Patriótica para el Cambio. Deberíamos de haber acabado ese proceso. Deberíamos de haber abierto las reglas del juego democrático a la libre competencia en Paraguay. Pero eso se necesitaba que concluya un periodo. Nosotros interrumpimos eso. A mí me gustaría muchísimo poder avanzar en un programa de transformaciones socialistas en Paraguay. Claramente, eso no lo voy a ocultar. Pero yo sé claramente que las tareas inmediatas, próximas, futuras, ahora, en los próximos meses, es tratar de cumplir aquello que nosotros dejamos inacabado, que es cerrar un ciclo de un partido hegemónico, casi absolutista, donde vos le dejás unos meses más y recrean lo que era el poder omnímodo de Alfredo Stroessner. Por eso nosotros necesitamos interrumpir ahora eso y después vamos a dar la disputa de orientación política, ideológica, programática y compañía. Si no hacemos eso, lo que yo me temo es lo siguiente, no va a ser igual un gobierno neocartista que otro gobierno. Pero es imposible. ¿Por qué? Lo que decía Mengo al principio del programa. Nunca jamás desde la caída de Alfredo Stroessner tuvimos tanta acumulación de poder. Nunca se pudo concretar un proyecto histórico de nadie. ¿Por qué? Porque se interrumpían cada 5 años.
Bien o mal es otra valoración, pero nunca se tuvo tanto poder como ahora. Dejamos que una década se consolide en poder, van a reformar la Constitución y no le sacamos en 20 o 30 años. No, 40 años. Yo no coincido, yo quiero decir que no coincido en eso porque creo que es el eterno cortoplacismo permanente que se repite desde hace muchísimo tiempo. Esto lo tenemos que hacer ahora coyunturalmente porque es la única manera en que podemos evitar a eso y entonces se producen estas alianzas que finalmente terminan confundiendo tanto a la gente que no nos permiten construir alternativas de poder con profundo cambio, con profundo contenido transformador. Entonces, justamente cuando nos planteamos una cuestión de construcción con plazos que efectivamente permitan modificar un imaginario que está profundamente instalado, entonces podemos plantearnos una disputa real del poder. De lo contrario, es simplemente un cambio maquillado coyuntural que puede terminar de cualquier forma, porque ya tenemos claramente, imagínate Camilo, si ya tenemos hoy que fueron capaces de montar una masacre, porque eso es lo que parece, sí, y después hacer un golpe, es decir, te lo pueden hacer las veces que se les dé la gana. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Quiero terminar, mejor. Quiero terminar nomás esto. ¿Cuál es la alternativa? Construir con seriedad. Construir la izquierda con seriedad, sin aquellas cuestiones que la gente va viendo como chicanerías, como cuestiones que realmente no comprende. Pero además, una cosa no obsta a la otra. O sea, no son procesos contradictorios. Lo que yo digo es lo siguiente, ya que aquí el camarada Vargas Peña le citó al maestro Lenin, Lenin también planteaba que fuera del poder todo es ilusión. Yo puedo quedarme y decir, no, con los liberales no hablo porque los liberales esto... Con... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir la hegemonía de este núcleo más reaccionario del Partido Colorado? Si bajo ese argumento hemos dicho, no, ninguna alianza, Mario Ferrero no iba a ser intendente de la ciudad de Asunción. Muchos problemas, muchas contradicciones inmensas. Pero a ver, ¿qué hubiese significado la consolidación del samaniegismo en Asunción con un cártel así? Mucho más poder. Entonces, lastimosamente, no vamos a los ritmos que a uno le gustaría. Concluyendo simplemente, ya que le citaste a Lenin, que también Lenin planteaba que no existe revolución químicamente pura. Al punto que él tuvo que pactar con fuerzas con las que posteriormente, semanas después, tuvo que confrontar. Esa es la lógica de la historia. Y yo soy partidario de esa lógica. Pero solamente para confrontarle al maestro Lenin con Marx, por supuesto, si es que existe un planteamiento de aquello que hay que hacer filosofía sin todo lo que implica la praxis, estamos teniendo en realidad una cuestión ideológica y filosófica nomás. Pero si no tenemos ideología, entonces tenemos oportunismo. Entonces, Alfredo, ahí es donde tenemos que parar. Alfredo. Permítame terminar con lo del comienzo. ¿Cómo es posible que en la historia contemporánea paraguaya el hombre que ha construido más poder sea un tipo que apenas balbucea ideas cuando, cuando habla, que es un pésimo comunicador? Un tipo que tiene un modelo económico que está generando más pobres que antes. Convengamos que no es un Perón, no tiene la oratoria de un Chávez. Eso se explica lo que solo puede ocurrir cuando se da la conjunción, y acá quiero entrar en el tema no filosófico, sino coyuntural del asunto, del financiamiento de la política en Paraguay. Solo se explica porque uno de los latinoamericanos más ultramillonarios, que es Horacio Cartes, se decidió a hacer política en un país de los más pobres y atrasados del mismo continente. Un país con altísimas tasas de desigualdad y altos niveles de corrupción. Lo que le permitió comprar un partido, hacerse cargo del mismo y vincular, y lógicamente destruyendo lo que restaba de institucionalidad. Este país va a ser cruzado por rutas de narcos, de contrabandistas, de todo tipo de tráfico, si es que este modelo perdura en el tiempo. Y nos vamos a llenar de más pobres. Le va a ir bien a unos pocos. Felizmente, la historia de Latinoamérica, la historia paraguaya también, la historia reciente demuestra de que no es un proceso inatajable. A este propio Cartes, con todo ese dinero y ese poder, la gente, la prensa, la ciudadanía, la movilización, le impidió su sueño de reelección, ¿verdad?
Ahora, tenemos que impedir que este país se convierta en un país cada vez más pobre y desigual para beneficio de una pequeña logia empresarial que se enriquece a costa del hambre de mucha gente. Y es necesario, por la vía que sea, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sobrevivencia ciudadana. Categórico. Bueno, nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar. Bueno. Ya no tenemos tiempo para nada más. Nada más. Dale, más que agradecerle a los tres por participar en el programa. Sus opiniones, como siempre, imperdibles. Muchas gracias. Nos vemos nosotros el domingo que viene. Chau. Muchas gracias. Chau, chau. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados, diseñamos la calidad que tu vehículo necesita.